Hola Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Miguel Báez. Hola. Hola, Miguel Báez. ¿Sí? ¿Cómo estás? Habla, soy Alejandro Meraz. Hola, Habla. ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Aquí está ya mi video. ¿Estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿a ti? Bien, también, muchas gracias. Yo voy a estar moderando tu conferencia en Correctísimo. ausencia de Hugo. Me gustaría ver si puedes compartir ya la pantalla para hacer las pruebas y ya después dejar entrar al público. Okay, dame un segundo. Creo que ahí estoy. Ah, perfecto. Okay. Sí, se ve muy bien. Si quieres, ahorita la dejamos así en espera, sí. Y ya voy a empezar. Bueno, vamos a empezar exactamente a las 7 de la noche Perfecto. para empezar a dejar entrar al público. Ya Perfecto. tengo aquí tu semblanza. Entonces te presento, no sé si gustes. Me comentaba Hugo que podemos hacer una pausa cuando tú lo consideres oportuno. Si tú quieres, podemos hacer una ronda de preguntas y respuestas o, si lo prefieres, hasta el final, todas las preguntas y respuestas. Okay, yo creo, bueno, vamos viendo qué tal nos va de tiempo. Si vamos, Ajá. yo creo que bien adelantados y eso, pues vale la pena dos sesiones. Y si fuéramos un poquitín más atrasados, pues igual y nos vamos al descanso y las dejamos para el final. Ah, muy bien, me parece ¿Te parece? perfecto, Ok. me parece muy bien. Entonces, Okay. pues ahorita falta un minutito y ya vamos a empezar a... Está bastante interesante el tema que vas a dar. Ya, claro, aquí pues siempre podría uno decir 17 millones de cosas, pero pues usualmente tiene que condensar una enorme cantidad de información al respecto. Ya luego me dirás qué tal lo viste. Sí, cómo no, pues yo estoy muy emocionado porque dije, ah, va a estar padre la conferencia de Miguel. Gracias, gracias. ¿Estás todo bien? ¿Todo en orden? Afortunadamente, todo en orden, todos con salud, todo, todo tranquilo. ¿Y tú? Qué bueno. Todo en orden, todo tranquilo también. Afortunadamente, chambeando, tratando y tratando de chambear más. Sí, claro, sí, porque ese periodo sin chamba sí estuvo feo, ¿no? Bueno, no sé si se te detuvo a ti algo. Un poquitín, la chamba sí estuvo un poco detenida, pero. Pero bueno, fue después, parece que va retomando la normalidad, ¿no? Qué Vamos a bueno, ver. qué bueno. Me da muchísimo gusto.
Voy a empezar a dejar entrar a la gente. Te presento ahorita en unos minutitos para que después ya comiences de lleno. Perfecto. Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre del arqueólogo Hugo Huerta Vicente, les doy la bienvenida. Soy Alejandro Meraz. Y el día de hoy tenemos la fortuna, el gusto de contar con la presencia del maestro Miguel Ángel Báez Pérez. Él es maestro y licenciado en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha trabajado como consultor y asesor de organismos y empresas paraestatales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Comisión Federal de Electricidad en proyectos destinados a la protección y conservación del patrimonio arqueológico e histórico durante la planeación y ejecución de obras de infraestructura eléctrica en todo el país. Asimismo, ha participado en más de 25 proyectos de protección al patrimonio arqueológico, desarrollando novedosas metodologías de investigación y mediando soluciones entre ambas instituciones. Actualmente se encuentra trabajando como investigador en uno de los proyectos arqueológicos más importantes de México, es decir, el proyecto Templo Mayor, y está encargado de las exploraciones en el centro de la Ciudad de México. También se ha dedicado principalmente a la gestión y curaduría de al menos 15 proyectos expositivos presentados en foros nacionales, como el Museo Nacional de Antropología o la Nave Luis de Monterrey, y en el extranjero, en museos tan destacados como el Museo Británico en Londres, el Los Angeles County Museum of Art, el Museo Rydberg de Zurich, el Museo de Kioto en Japón, y el Museo del Palacio en Beijing, China, por mencionar solamente algunos. Actualmente, él es director de contenidos de Profesor Panda, una iniciativa cultural que busca generar conocimiento y educación sobre la tarea arqueológica y el valor del patrimonio cultural. Realiza charlas y talleres para adultos y niños para transmitir el valor de las antiguas culturas de México y el mundo. Es verdaderamente un placer, un honor contar con su presencia esta tarde y noche. Y vamos a tener una muy interesante plática con el maestro Báez. Vamos a tener un receso en alguna parte cuando el maestro lo considere oportuno y también alguna ronda de preguntas y respuestas para que ustedes puedan externarle sus inquietudes. Y pues bueno, sin más, los dejo con el maestro Báez. Le doy la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Alejandro, muchas gracias por la presentación. Y pues, pues sí, como les dice Alejandro, pues nosotros, me he dedicado los últimos años a hacer trabajo arqueológico propiamente en la Ciudad de México. En ese sentido, pues tengo la fortuna de trabajar en un sitio arqueológico pues muy importante y que afortunadamente pues cuenta con investigación prácticamente todo el año. Entonces pues podemos desarrollar algunas formas de investigación que pues pueden ser continuadas a lo largo de diferentes meses, diferentes años, y nos permiten ir aprendiendo un poco más sobre el pasado de la cultura mexica dentro de la Ciudad de México.
Ahora, pues, nuestros amigos de MX Arqueología nos han invitado para poder hablar con ustedes un poco sobre, pues, la visión de la conquista y qué es lo que sucedió propiamente durante el momento de la conquista, el momento de la llegada de los españoles a este territorio, y un poco la serie de vicisitudes y estrategias que nosotros entendemos que fueron sucediendo a lo largo de este tiempo. Tienen ustedes que recordar que, bueno, nosotros vamos a estar en este momento haciendo algo que en la arqueología mesoamericana no es tan común, que es, podemos comparar una historia, lo que los historiadores nos dicen, lo que mucha gente escribió sobre estos eventos, con la arqueología, con lo que nosotros vamos contrastando con la cultura material que vamos recuperando. Y pues nos damos cuenta de que todavía, pues en algunos sentidos, esta ha sido una tarea problemática, porque la conquista, como iremos viendo, pues es un proceso muy particular, es un proceso que en muchos sentidos no recuerden ustedes que, bueno, aquí siempre hay una serie de sensibilidades y de temas que uno toca alrededor de estos temas y que nosotros iremos abordando, particularmente nuestra mexicanidad y lo que nosotros hoy entendemos como nuestra mexicanidad, que es el producto de todo este proceso que vamos a charlar el día de hoy. Pero donde nosotros lo que queremos un poco es resaltar la visión del pueblo que fue vencido, la versión del pueblo que fue, en términos propiamente históricos, dicho conquistado, pero que pues esta conquista de cierta manera pues termina yendo hacia los dos lados. Es decir, nosotros seguramente sin tener mucha conciencia fuimos nutriendo parte de la cultura europea, parte de la cultura española que nos dominó, y esta nos fue también de alguna manera permeando en muchos sentidos. Entonces, pues hoy en día, si bien hay mucha gente que tiene una serie de debates que son muy lógicos, obviamente esto es un proceso histórico y todos tenemos derecho a nuestras opiniones, basadas o no basadas a veces en los datos históricos, lo que es importante es entender que este es un proceso histórico que sucedió, que nosotros no podemos negar, independientemente del resultado, independientemente de las situaciones, pero que entonces lo que nos toca a nosotros es tratar de esclarecer un poquitito más, con claridad, con algunos detalles más particulares, pues cuál es la situación que sucedió con este proceso, qué es lo que sucedió con esta llamada guerra, con toda esta alianza entre grupos indígenas y de los grupos indígenas con los propios invasores. Y entonces, pues, tratar de entender por qué nosotros estudiamos este proceso de la forma que lo estudiamos y por qué tenemos tantos huecos, que esta es la parte que para nosotros es muy interesante. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer en este momento es que les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver cuál es esta presentación que yo les he hecho. Y como decíamos hace un momento, pues si ustedes van teniendo dudas o preguntas, pues un método puede ser si la escriben en el chat. A veces nosotros la cachamos y entonces igual la podemos contestar al momento. Y si no, pues trataríamos de irle dando respuestas y al final con un momentito de preguntas y respuestas donde podríamos hablar de algunos temas. Seguramente que saldrán muchas preguntas y muchos cuestionamientos, pero aquí lo que a nosotros nos interesa que ustedes puedan ver un poco es cómo no todo es tan claro como nos lo tratan de decir, cómo todo es de alguna manera un proceso bastante más complejo del que nosotros podemos entender, cómo esta conquista vista desde el punto de vista, insisto, desde los vencidos. Siempre cuando nosotros vemos este tipo de procesos, pues siempre hay dos historias, una es la del ganador y otra es la del vencido. A nosotros en este caso, fíjense incluso cómo verbalmente nosotros hablamos como si nosotros fuéramos parte del pueblo vencido, porque lo vemos de esa manera, porque somos los herederos propiamente de este pasado indígena, por supuesto ya totalmente mezclado con el pasado europeo, con otra serie de influencias que nos van a ir cayendo de muchos lados y que nosotros evidentemente también vamos a ir absorbiendo, porque esa es parte de la naturaleza de los seres humanos. Entonces, lo que yo voy a tratar hoy de comentar, de platicar con ustedes, es apoyándonos mucho, obviamente, en estos conceptos históricos, pero sobre todo en cómo nosotros lo estamos tratando de ver, cómo nosotros abordamos los proyectos
cuándo podemos abordarlos, porque no siempre esto, como ustedes verán, va a ser muy compleja que está debajo, además de esa arqueología debajo de edificios históricos. Por lo tanto, además tenemos una serie de problemáticas muy fuertes para poder acceder a este pasado, problemáticas físicas. Ya dejen ustedes toda la serie de problemáticas de tipo ideológico que podemos tener referente a todo este proceso y a toda esta visión que tenemos. Entonces, bueno, rápidamente lo que vamos a tratar de ver el día de hoy es un poco cuál es el panorama de Mesoamérica hacia el año 1519, es decir, hacia el momento en el que por ahí, por la costa de Yucatán, empezaron a ver que se acercaban barcos extraños que ya eran conocidos en buena parte del Mar Caribe, pero que desde 1492 y la llegada, vamos a ver algunas de estas mitologías, porque pues, hablaremos de los europeos, es decir, al momento de nosotros, aquí tenemos, insisto, que recordar que esta no es nada más la aventura de los buenos y los malos, sino que los buenos tienen historia. Los buenos a veces no son los buenos, los malos también tienen historia y no siempre son malos los malos. Entonces, estas son historias, digamos, que tenemos que entender desde una perspectiva muchísimo más abierta, que afortunadamente es lo que nosotros tratamos de hacer cuando tomamos este tipo de cursos o otro tipo de capacitación. Aprender más sobre los detalles que son particularmente extraños o que a veces nos explican de alguna manera pues con un dejo de nacionalismo en muchos sentidos, porque todos estos temas pues involucran fuertemente nuestra propia identidad como seres humanos. Entonces, bueno, hablaremos, insisto, de los europeos rápidamente y un poco el contexto de qué estaba sucediendo en Europa, es decir, quién viene a conquistarnos, quién viene a ocupar nuestro país, nuestro territorio. Y después hablaremos de un par tres temas que son, digamos, fundamentales. Uno es el histórico, por supuesto, que es la ruta de Cortés. No la vamos a explorar en todos los sentidos, pero sí dos o tres lugares donde sucedieron cosas y los arqueólogos nos hemos dado cuenta de que la noción histórica que está escrita en las crónicas y en algunos documentos, pues tiene mucho de verdad, porque vamos encontrando y vamos encontrando poco a poco en algunos sitios arqueológicos evidencias incontrovertibles de esta realidad, ya la verán en unos momentos. Después hablaremos propiamente de la Guerra de Conquista, que es pues ya propiamente este periodo que realmente fue muy corto en México en relación a la zona del centro, la zona en Yucatán y en el norte, pues fue un proceso bastante más extraño, bastante más largo. Tocaremos de rebote un poquito esos temas y culminaremos con la visión pues que le dio origen a toda esta bronca, vamos a decirlo vulgarmente, que es la conquista espiritual. ¿Por qué y cómo es que los europeos veían filosóficamente cómo es que ellos entendían la presencia de los pobladores de América? Obviamente todavía no se había establecido que era otro continente, todavía vamos a ver cómo pues se debatió de alguna manera. Para que ustedes tengan una idea, el debate en Europa propiamente estaba relacionado si los hombres mesoamericanos eran o no eran seres humanos, si es que se trataba de alguna otra forma o entidad biológica, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque en 1500, a principios de los 1500, pues había toda una serie de connotaciones de propiamente religiosas muy fuertes, que también vamos a ver por qué. Esto tiene obviamente todavía una solución histórica importante. ¿Y cómo es que entonces que la población mexicana fue aceptando la nueva fe? Porque al final la aceptamos. Hoy en día México es un país de los más católicos del mundo, es un país con una fe católica que supera el 90% de la población. Es decir, asimilamos tremendamente bien esta parte, pero también la modificamos de una manera muy curiosa, y eso es lo que queremos que ustedes se den cuenta, para que ustedes pues además en sus trabajos, en su día a día, pues puedan ustedes además contar algunas historias que sean vamos a decir más completas para sus públicos, en el sentido de que nosotros muchas veces cuando nos hacen una pregunta, la gente quiere una respuesta en blanco y negro, sí o no, y muchas veces nosotros no tenemos esas respuestas. Entonces a veces lo que necesitamos es tomar varios temas
y ponérselos en contextualización a la gente para que, así como ustedes el día de hoy, pues saquen sus propias conclusiones a partir de toda una charla, de toda una plática, porque pues obviamente nosotros tenemos una gran cantidad de información que vamos contrastando día a día con los libros, con las charlas como estas, con investigadores o con algunas otras metodologías, como propiamente a veces ir a los sitios arqueológicos y nosotros nos damos cuenta de cosas que dices, pues esto yo no lo veo en ningún libro, pero es muy evidente. Bueno, pues algo así va a suceder y sucede con estos temas. Lo ideal es que ustedes lo asimilen de la forma que a ustedes les genere una mejor lógica, ustedes puedan explicársela a sus públicos de una manera más directa, más propia, y le puedan contar además historias un poquito más completas, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues vamos rápidamente a ponernos en contexto. El mundo pues mesoamericano de 1519 es pues propiamente el que nosotros entendemos como el posclásico tardío, y este pues es un periodo en el que lo que básicamente define o lo que mayormente define a las sociedades en dos cosas. Una, la presencia de una actividad bélica, es decir, la guerra es uno de los elementos más preponderantes dentro de las sociedades del mundo posclásico. Durante el clásico y el preclásico, es decir, las épocas anteriores al posclásico, es decir, las épocas anteriores a 1200, al año 1200 de nuestra era, pues no quiere decir que no existiera la guerra y no existiera la belicosidad, sino simplemente había un menor interés o un menor énfasis público en poderla representar. En Teotihuacán hay guerreros, en el área maya hay gente vestida de guerreros, los olmecas también tienen personajes vestidos de guerreros, pero en el posclásico vamos a ver prácticamente que casi todas las representaciones o buena parte de las representaciones en los códices, en las esculturas o en otros medios, pues están representando personajes, o están hablando de batallas, están hablando de guerra, ocupación, o en el caso, por ejemplo, de los mexicas, pues además del tributo. Entonces, pues lo que nosotros vamos a encontrar en 1519 es que en México hay varias regiones que tienen una fuerte importancia, una fuerte presencia militar, una fuerte presencia en cuanto a la organización. Y estos lugares básicamente van a ser la península de Yucatán, que va a estar partida en muchos estados, en varios estados. Por ahí todavía va a existir sitios muy importantes, como que ahora son conventos como Manigo y Izamal, pero que eran propiamente la península de Yucatán, está todavía ocupada por uno o dos grandes estados, es decir, grandes potencias que tenían control sobre territorios importantes, como por ejemplo, todavía se habla un poco de Mayapán como uno de los sitios importantes, pero básicamente lo que tenemos es un ambiente muy fragmentado, y casi siempre es lo que hemos tenido en el área maya. Recuerden que el área maya es una especie de super país, es un área gigantesca, como, y que nosotros los arqueólogos mal hablamos de ella como si fuera una sola región. Y pues obviamente es un lugar donde hay cientos, si no es que miles de sitios arqueológicos y muchos estilos diferentes. Por lo tanto, no podemos hablar de esa región como una unidad propiamente. Pero lo que sí notamos nosotros es que existían numerosos estados independientes, algunos con gran potencia, que se encargaban de controlar partes muy importantes del territorio. Por ponerles ejemplos, la totalmente plagada de sitios arqueológicos, algunos muy conocidos como Tulum, por ejemplo, pero en casi toda la costa norte de Quintana Roo hay sitios arqueológicos muy parecidos a Tulum, es decir, pequeñas capillas muy cerca del mar y que tienen que ver con diferentes creencias y pensamientos. Otras zonas que estaban fuertemente influenciadas, que hablaremos obviamente del centro de México, pero quiero nada más mencionar otras áreas que fueron potentemente utilizadas y pobladas antes de la llegada de los europeos, tendríamos que mencionar pues varias. Una sería la costa de Veracruz, donde existía una importante presencia de grupos mayormente conquistados
por los mexicas, conquistados a través de, no de la diplomacia, sino de la fuerza, de la ocupación. Por lo tanto, la zona de Veracruz era una zona que tributaba enormemente hacia el centro de México, pero que era de las zonas más castigadas por el Imperio Mexica. Por lo tanto, no era difícil pensar que, pues, en las primeras oportunidades que tuvieran, pues ellos iban a de alguna manera voltear su bandera hacia cualquier persona o cualquier grupo que los ayudara a liberarse del problema que tenían con los mexicas. Sin embargo, el Golfo de México era una zona altamente, densamente poblada por diferentes regiones que, insisto, fueron mayormente conquistadas por los mexicas. Al igual que también, por ejemplo, lo mismo pasó en los valles centrales de Oaxaca o en algunas zonas de la Mixteca que también fueron conquistadas por los mexicas. La diferencia que encontraríamos, de la que, bueno, una... dos, una la vamos a mencionar un poco más adelante, que son los tlaxcaltecas, pero particular, una de la que se ha hablado poco respecto a la conquista de esta región, es la zona de Michoacán. Ustedes deben saber que Michoacán es una zona de gran importancia previamente a la llegada de los españoles, una zona con cientos de sitios arqueológicos, con varias capitales, y de hecho, pues, hay numerosas nociones históricas relacionadas con las batallas entre el Imperio Mexica y el Imperio Tarasco, el Imperio Purépecha. Esto para los arqueólogos es muy, muy chistoso, muy, muy interesante, porque la frontera propiamente entre estos dos imperios es una frontera física, que es el río Balsas, que corre entre el estado de Michoacán y el estado de Guerrero, y hoy los divide propiamente. Y esta región, esta zona, pues nosotros hemos encontrado, a mí me ha tocado ir hace muchos años de superficie, y es muy curioso porque, pues, del lado norte del río, en la costa norte, se encuentran pues sitios que tienen propiamente cerámica, que es tarascas, y enfrente, a pocos cientos de metros enfrente de ese sitio, pero del lado mexica, uno encuentra fortalezas o edificaciones, algunos puestos militares mexicas muy pequeños, muy, muy modestos, pero esto lo que nos hace ver es que estos personajes estaban durante muchas décadas viéndose de un lado a otro del río, buscando evidentemente conquistarse. Pero la zona, eso es algo que se podría manejar en otros momentos, pues la zona de Michoacán también fue una zona importante durante el momento de la conquista, y una zona además de la que se extrajeron una enorme cantidad de recursos por parte de los españoles. La historia, o muchos arqueólogos y muchos historiadores están convencidos de que si los españoles hubieran tardado 50 o 100 años, es posible que hubiéramos encontrado un mapa muy diferente, porque los tarascos realmente eran un grupo con una fuerte oposición a los mexicas. Arqueológicamente, hoy nosotros ponemos un poquito de en duda esta enemistad total, porque estamos encontrando muchos en las ofrendas del Templo Mayor, por ejemplo, pues encontramos una buena cantidad de recursos marinos que provienen de, pues, ya cerca, digamos, de la costa del trópico, digo, de la costa, bueno, sí, cercana al trópico de Capricornio, es decir, hacia Sinaloa, vamos a decir. Estamos encontrando varios tipos de moluscos, varios tipos de artrópodos que están, pues, probablemente fueron recolectados. Muy grande, porque justamente lo que tratamos ahora de explicarnos es cómo hacían los mexicas para darle la vuelta por el norte, probablemente al Imperio Tarasco, para poder obtener estos productos. Esas, pues, son historias que todavía no resolvemos, son las que van en camino, y esperamos, pues, en algunos años poderles dar estas primicias. Dentro de México, que es la cuna de la cultura náhuatl, o buena parte de donde se desarrolló la cultura náhuatl, pues es básicamente el centro de la charla que queremos dar el día de hoy. Y obviamente, pues,
el aprendizaje que tenemos de este lugar o de esta cultura, pues está fuertemente, no únicamente, pero sí fuertemente centrado en lo que aprendemos a partir de la capital mexica, es decir, del templo mayor de los mexicas de Tenochtitlán, que es, pues obviamente, todos ustedes lo conocen, este edificio que hoy en día rompe con totalmente la arquitectura del centro histórico y que pues para los arqueólogos es como Disneylandia, obviamente, porque pues cada que lo vemos sabemos que pues allá abajo está buena parte de la historia de nuestro país y buena parte de la historia que se ha construido alrededor de la, vamos a decir, de la mitología alrededor del país, alrededor de nuestra nación. Y esto, como les decía yo, pues es muy, muy interesante. Y todavía hoy en día, pues 500 años después de la caída de México Tenochtitlán, pues estamos todavía recurriendo constantemente a este... A estos temas, ¿por qué? Pues ya lo hablaremos hacia el final, pero pues porque hemos construido un discurso nacional que gira alrededor de la arqueología, pero desafortunadamente gira nada más alrededor de la arqueología de los mexicas, alrededor de este lugar. Uno siempre se pone a pensar, y yo siempre en mis clases en la universidad, en la ENA, decía yo, que pues claro, para los que nacimos y crecimos aquí, pues debe ser muy padre y se siente muy padre, pero para todas las personas que viven en otras regiones como Yucatán o como el norte de México, pues ese mexicacentrismo que existe hoy en día, pues es muy, muy llamativo, ¿no? De hecho, pues es llega incluso al grado en el que pues nosotros hoy en día cuando le decimos a un extranjero, soy mexicano, nosotros no somos conscientes, pero básicamente lo que estamos diciendo es que somos los hijos o los herederos de los mexicas. Y esto, pues, obviamente es muy, muy llamativo porque, pues, pocos de nosotros nos sentimos verdaderamente herederos directamente de los mexicas, sino nos vemos como los herederos de un proceso histórico que va a suceder, pues, entre los años de 1520 aproximadamente hasta nuestros días, porque, pues, todavía... Hoy en día seguimos construyendo y deconstruyendo lo que nosotros expresamos o decimos que es la mexicanidad y nuestra identidad como país, ¿no? Sin embargo, pues es curioso que lo estamos haciendo propiamente de un sitio arqueológico en un país que tiene decenas, miles de sitios arqueológicos, ¿no? Es un poco... se entiende mucho ese localismo que usualmente es muy mal digerido y que pues obviamente tiene una connotación importante porque pues obviamente, insisto, para las personas que no se consideran a sí mismo herederos de los mexicas, pues esto puede ser incluso un poco desagradable y eso. El proceso histórico, la independencia, los eventos relacionados con la independencia, pues forzaron a que se construyera esta identidad nacional a partir de esta idea de México y no de, por ejemplo, tal vez la idea de, hubiera sido muy diferente en nuestro país si hubiéramos creado la noción de lo que es México o debía ser México a partir, por ejemplo, de la cultura maya. Hubiera sido increíblemente diferente o a partir de la cultura tarasca. Pero bueno, el hubiera, pues, como se dice siempre, es el verbo de los tontos. Pero nosotros los arqueólogos sabemos algo de tontos y nos gusta mucho filosofar alrededor de estos temas. Obviamente, pues nosotros de lo que estamos hablando, de lo que nos va a interesar hablar es de este lugar, la conquista de este lugar del Islote de México Tenochtitlán, que pues es un lugar que como ustedes saben, no voy a entrar en mucho detalle referente al proceso de fundación y al proceso de cómo es que nace este lugar y cómo es que sucede a partir de las grandes conquistas que tienen los mexicas para otros pueblos. Lo que sí es importante notar es que pues hacia el año de 1519 este islote que durante pues literalmente durante milenios propiamente casi estuvo deshabitado, sabemos que los teotihuacanos por ahí construyeron algo y algunas otras cositas muy pequeñas que se hicieron en el islote, pero pues propiamente es hasta la llegada de los mexicas, creemos hacia 1325 aproximadamente que se les entrega el islote como pues como una muestra de su pues de los pagos propiamente que tienen hacia los mexicas
Los pueblos, aquí apenas se ve la T y la A, pero por aquí abajo está Tacuba, que era la ciudad preponderante del dentro de México cuando Azcapotzalco, Tacuba, las ciudades que dominaban el centro de México cuando los mexicas apenas estaban construyendo su ciudad. ¿Qué sucede? Pues que eran tan buenos guerreros que los pueblos que los subyugaban, como Azcapotzalco, pues los usaba para la guerra. Y entonces, pues los mandaban, por ejemplo, a pelear con los de Xochimilco o con los de Chalco, para a nombre de la gente de Azcapotzalco. Como eran muy buenos, pues ganaban muchas batallas, ganaban muchas guerras, y entonces, pues los señores de Azcapotzalco los tenían, pues, digamos, eran felices con ellos, pero los desconfiaban mucho. Por lo tanto, eventualmente les entregan este terruño, este islote, que pues los que hemos visto y estudiado y visto la hidrografía y pues propiamente las condiciones geográficas de la Cuenca de México y del Lago de México, pues podemos sin lugar a dudas decir que el centro del lago es el peor lugar para construir un asentamiento. ¿Por qué? Pues porque evidentemente lo primero que hay es que está rodeado de agua y por lo tanto es menos salubre que otras regiones donde solamente tienes un lado con el agua, es decir, los lugares que tienen playa. Una isla pues está totalmente rodeada y entonces pues es difícil mantener las condiciones de particularmente salubridad. Por ejemplo, al estar rodeado, piensen ustedes hoy en día, cada que llueve pues inmediatamente se empiezan a hacer moscos en un montón de lugares. Entonces pues esto obviamente que a la larga puede conllevar problemas de salud importantes. ¿Qué sucede? Pues que ellos, al empezar a construir hacia 1325, recuerden que el gobierno de México decidió hace poco tiempo que la fundación de México Tenochtitlan había sido en 1321, de hecho se celebró durante la pandemia el séptimo centenario de la fundación de la ciudad, sin embargo, de los investigadores serios del medio, pues han dado como buena la fecha. Obviamente, pues el gobierno tiene el derecho de poner las fiestas y las pachangas el día que ellos quieran. Sin embargo, pues eso no le gustó mucho a los investigadores, porque pues todos los documentos, prácticamente todos, hablan o se ponen de acuerdo en que la Fundación de México Tenochtitlan sucedió hacia 1325, es decir, estamos todavía a 3 añitos de... Esto yo creo que es secundario, es decir, se entiende que el gobierno lo que buscaba era tener un momento de fiesta relacionado con un evento muy importante y que pues en el año 2025 pues se le salía un poco de las de sus propios tiempos y pues se tomó la decisión política de generar este debate que a muchos les molestó bastante. Yo pues trabajo en el centro y la verdad es que pues no me preocupa porque pues nosotros no estamos centrados en poder descubrir con esa exactitud los eventos. Los arqueólogos usualmente entendemos los procesos como, por ejemplo, el crecimiento y desarrollo de la Ciudad de México Tenochtitlan y no necesariamente el día en el que fue fundada, porque pues todo esto es algo un poco complicado, como veremos más adelante. ¿Qué día? Porque pues nosotros, el gobierno de México ha asumido que el 13 de agosto del año 1321 fue el día que vieron al águila con la serpiente devorada arriba del nopal. Y pues obviamente esto es un evento mitológico. Nosotros no tenemos manera de saber exactamente cuándo sucedió esto. Por supuesto, le damos una fecha, le damos un día y también pues lo celebramos, evidentemente. Pero en el fondo, pues los investigadores sabemos que pues esto es algo imposible de saber en la realidad. Nosotros los arqueólogos nunca tenemos ese grado de precisión referente a años o días en cuanto encontramos algo. Incluso a veces cuando encontramos algunas esculturas que tienen fechas, pues tenemos que buscar las correlaciones y nunca hay un verdadero, consenso referente a las fechas. Pero bueno, esto es normal pensando en que los calendarios han modificado mucho. Índole solar y tenían una serie de seguridades, obviamente, porque era muy parecido al nuestro, pues tenían sus problemáticas, como por ejemplo el cálculo de los años bisiestos y algunos otros
algunos otros detalles importantes. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es entender que estos son eventos mitológicos y que después vamos a regresar a estos eventos mitológicos y que nos vamos a darnos cuenta, pues propiamente para qué sirven y no necesariamente como para celebrar la fundación de los lugares. Eso es algo que pues a nosotros nos es un poquitín secundario. El hecho de la construcción, el hecho del desarrollo entre 1325 y 1520, es decir, en dos siglos, el crecimiento del Templo Mayor, pues es uno de los fenómenos culturales más interesantes que hemos visto en México, porque, como les decía yo, en 1325 los mexicas eran un pueblo pues bastante peluceado, es decir, bastante echado para afuera, porque era un grupo de guerreros de los gente de Azcapotzalco. Es decir, no eran un grupo primordial dentro de la Cuenca de México. Y sin embargo, dos siglos después, cuando llegan los españoles, cuando llegan los europeos, este es el grupo primordial del centro de México. Todos saben, en todo México, desde la península de Yucatán hasta el norte de México, todo el mundo sabe que existe un individuo que vive del centro de una isla al el centro de un lago, que le dicen o lo llaman o le hablan de él como el Huitlatoani, es decir, el hombre grande que tiene derecho a hablar. Es decir, el líder, el emperador en términos propiamente modernos, nosotros diríamos. Es decir, el personaje que gobierna México Tenochtitlán y que cuando llega la población europea, pues les están diciendo o les cuentan pues, que hay un gran señor que acumula oro, piedras verdes, plumas, es decir, todo lo que tiene valor en el centro de México. Por eso cuando llegan los españoles, pues lo primero que van a hacer evidentemente es venir aquí o tratar de venir aquí. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían un modelo propiamente de conquista y colonia muy establecido, muy de los mexicas, está fundamentado en la extracción de tributos, es decir, en la extracción de recursos. Y entonces, en esto se parecían los mexicas a los europeos, es decir, ya manejaban un sistema imperial. El emperador en Europa, el emperador español, estaba en control de este grupo, pero en México existía un emperador. Lo que tenían los mexicas era propiamente un imperio y se manejaba de la forma en la que nosotros hemos reconocido que se manejaban los imperios, por ejemplo, el romano, el persa, o algunas épocas donde existieron algunas otras fuerzas imperiales. Y uno de los principales detalles va a ser, y por eso ustedes se lo van a recordar más adelante, la extracción de recursos. Por eso, por ejemplo, los alemanes, los ingleses, los belgas, los holandeses, los españoles fueron y colonizaron prácticamente toda África, prácticamente toda América, porque lo que se estaba buscando era recursos, lo que se estaba buscando era riqueza que no se tenía en los lugares particularmente de origen. Y esto pues obviamente le generó o generó todo un periodo muy importante de la sociedad que ha durado siglos y que de hoy se supone que ya no vivimos en él, pero todavía vemos un colonialismo económico brutal, además de un colonialismo ideológico por parte de ya no solamente nuestros vecinos del norte, sino de otros grupos, como por ejemplo el colonialismo económico chino o pues el colonialismo económico de los norteamericanos. Entonces, estos son fenómenos, insisto, que vamos nosotros a notar y encontrar en todas o en diferentes culturas, particularmente las que tienen estos niveles de organización. Pero, ¿qué es lo que va a suceder o por qué para nosotros va a ser tan, tan importante? Pues bueno, porque justamente al momento en el que está llegando la población europea al centro de México, pues nosotros estamos teniendo lo que llamarían en cualquier otra parte del mundo, en cualquier otra región del mundo, pues alta cultura en México. Es decir, un imperio propiamente es pues una de las definiciones de alta cultura, es decir, de lo que llamamos vulgarmente, a mí no me gusta el término, pero vulgarmente lo que llamamos civilización. Es decir, una organización del mundo muy particular donde hay un centro del universo que es un personaje, un lugar, un espacio que en el caso de nuestra charla, de nuestra plática, pues es el Huitlatoani que vive en el centro de México, Tenochtitlán, el que es el encargado de tener todo este control
de esta región, encargado de poder hacer y expandir este imperio. Nosotros, obviamente, vamos a acceder a toda esta información a través de diferentes documentos, como pueden ser los propios códices, como por ejemplo este es un códice hispano basado en información indígena, clavellano, pero otras obras literarias pues son bastante más claras, como por ejemplo el Códice Florentino, donde nosotros pues podemos ver propiamente escrito en náhuatl y en español, en castellano antiguo, junto con dibujitos, como ustedes pueden ver en la izquierda de su pantalla, pues podemos ver justamente cómo es que se estaban haciendo y sucedían las cosas. Es decir, este es una especie de tratado etnográfico de la población de México-Tenochtitlán y de algunas otras regiones, pero básicamente de México-Tenochtitlán. Y entonces nos van a hablar de animales, plantas, lugares, edificios, gobernantes, historia, genealogía, medicina, la obra de Fray Bernardino de Sahagún, el Códice Florentino, pues son 12 libros muy, muy ricamente platicados referente a toda esta cultura que nosotros vamos a tener y esta gran cultura que existía en México Tenochtitlán. Y nosotros, pues obviamente, vamos a ir recuperando esta información. A los arqueólogos les pregunto, pues no siempre les gusta, por ejemplo, no todos usan los, por ejemplo, este libro, el Códice Florentino, porque evidentemente pues es un texto que está fundamentalmente organizado de una manera occidental, no es un texto propiamente indígena como ahora veremos algunos otros, y por lo tanto pues se desconfía más de ellos. Esto pues tenemos nosotros que pensar, esta es la forma en la que se estaba registrando nuestra historia, la forma en la que se estaba registrando o cómo los españoles, a los pocos a los que les importó, pues tomaron conciencia de qué es lo que había que registrar, porque era importante. En algunos casos fue con, insisto, una visión un poco más etnográfica, poder averiguar y saber qué es lo que sucedía, y en otros, pues obviamente se nota la mano totalmente económica, como los censos que manda hacer el gobierno, o los propios conquistadores cuando están empezando a ver pues qué recursos hay y qué se van a repartir ellos una vez que ganaran la guerra de conquista que sucedió ya hacia 1521 propiamente. México, como decimos, o Tenochtitlán, pues era un lugar increíblemente complejo. En la arqueología, pues estas imágenes son muy difíciles de poder observar y poder entender. Por ejemplo, esto es un dibujo, una pintura, un mural relacionado con la compra en el mercado de Tlatelolco y que nos da idea de pues la bullosidad que nosotros que nosotros veríamos en un mercado de este tipo en el momento en el que pues hay día de venta. En Tlatelolco era diario, los 360 días al año, solo cerraban los días aciagos al año, solamente cerraban esos mercados, pero este mercado en particular lo muestra, o estas imágenes lo que muestran es lo que no podemos ver en el registro arqueológico, o es muy difícil, que es la complejidad de la interacción de los seres humanos. Piensen ustedes en todos los mercados, cuando ustedes van al mercado, la actividad, pues todo es básicamente platicado, todo es como se dice o decían los españoles antiguamente, todo es transado, es decir, es platicado, uno habla y pacta precios, pacta compras. Pero esta es una actividad que sucede en el día a día, que deja un poco o casi nada de registro arqueológico. Nosotros pues no hemos encontrado propiamente espacios que nos indiquen con claridad estos son mercados, y los pocos que sabemos que eran plazas comerciales, pues no tenemos evidencia real o mucha evidencia de las actividades comerciales que sucedían. Sin embargo, esto es interesante o es importante porque para nosotros que tratamos de reconstruir, o ustedes que también tratan de reconstruir el pasado a través de estas imágenes, para los turistas o para los estudiantes o para gente que no tiene mucho conocimiento de nuestra cultura, pues estas imágenes son fundamentales para poder hacer entender a la gente que esto era, pues, estas imágenes propiamente podríamos verlas también en un mercado en Roma, por ejemplo, en el año 200 antes de Cristo o en el año 200 después de Cristo, es decir, una civilización en pleno movimiento, una civilización en acción, gente que vive cerca, gente que desarrolla actividades, gente que va a trabajar, gente que tiene muchas cosas que hacer.
los indígenas como una población, pues como se puede observar, por ejemplo, cuando ustedes ven una película o alguna referencia a los mares del sur, por ejemplo, a las costas de Australia, de Fiji, de Hawái, pues pareciera que todos viven, perdonándome el francés, pues echando un poco la flojera, echando la hueva, ¿no? Y esto pues es obviamente son visiones muy, muy occidentalizadas de lo que nosotros tenemos. Todas las sociedades son increíblemente dinámicas. Nosotros esto, por eso yo se los trato de poner. Si vamos a la central de abasto del pueblo donde vivimos, del lugar donde vivimos, vamos a ver algo muy parecido. Sin embargo, pues estas son las imágenes que, digamos, están tras bambalinas de las sociedades. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, los que estudiamos esto, pues hemos visto más bien las láminas de la matrícula de tributos que nos habla de los productos que llegaban al centro de México, pero no necesariamente de la interacción que sucede con estos productos y la gente que intenta comprarlos, venderlos, moverse y sobre todo pues poderlos conducir hacia, pues hacia la vida diaria, la vida cotidiana de la propia ciudad. Recuerden que si bien nosotros pues vemos estos lugares que los que la habitan son personajes mitológicos y pues sí, algunos como los tlatoanis y como los iguateteos y los personajes, los iguacoatl, las vicepresidentes, vamos a llamar, del gobierno, pues claro que son personajes mitológicos de gran importancia, pero la gente en lo regular, la gente en lo normal, pues es prácticamente todas somos gente de a pie, gente de calle, que no tenemos esa importancia y que por lo tanto pocas veces nos vemos en el registro arqueológico. Como les decía, pues obviamente esas imágenes son de mucha ayuda para nosotros porque esta es ya propiamente pues la forma en la que escribíamos en nuestros códices, en nuestros documentos. Y pues esta visión escrita o estos textos son los códices o particularmente los códices, estos son del grupo Borgia, del grupo Nahua, hechos en probablemente en Puebla y Tlaxcala, pero que nos explican la mitología de los nahuas, pues obviamente nos van a estar, son documentos de tipo religioso y entonces nos van a estar hablando de eventos fundacionales, eventos simbólicos, eventos que no necesariamente son del propio conocimiento para el resto de la población, sino son conocimientos que manejan, por ejemplo, los sacerdotes, los gobernantes, algunas personas en particular. ¿Por qué es importante? Pues porque nosotros en estos textos no vamos a encontrar gran parte de la información que tenemos sobre los españoles y el momento de la llegada de los españoles, sino realmente lo que vamos a entender es las creencias que se tenían y las creencias que existían antes de la llegada de los españoles y porque en muchos casos algunas cosas fueron tan chocantes para los grupos, es decir, crearon. Y otras, pues aunque nos parezca tan extraño, pues no las generaron en cuanto a esta mala visión de estos temas. Por ejemplo, estaba pensando en el caso de, ya regresaremos hacia el final, pero pues el caso, por ejemplo, de Huitzilopochtli y cómo algunos detalles de la mitología relacionada con Huitzilopochtli, los españoles lo acercaron hacia la mitología relacionada con Jesucristo. Los dos, tanto Jesucristo como Huitzilopochtli, son deidades que nacen asociadas con los fenómenos solares que tienen que ver con la entrada del invierno, es decir, con el momento en el que el sol finalmente llega a marcarnos los puntos específicamente donde es más difícil la agricultura, donde el clima va a cambiar, etcétera, etcétera. Pero claro, son formas, ya veremos, ya lo platicaremos en unos minutos, son formas muy particulares y muy específicas en las que las poblaciones, en este caso la población española, utilizó toda esta simbología, utilizó todos estos detalles para poder adoctrinar nuevamente a la población. Y esto es curioso porque también estos documentos para eso servían, para adoctrinar a la población indígena, a la población local, antes de la llegada de los españoles. Pero es interesante porque
o la conquista, pues pensamos solamente en la imposición, es decir, en la llegada de un nuevo orden. Pero la llegada de este nuevo orden, muchas veces, como veremos más adelante, está fundamentada fuertemente en el conocimiento original. ¿Por qué? Pues porque la gente, los pueblos, cuando hay que adoctrinarlos, particularmente cambiarles la fe, por ejemplo, pues no es un proceso sencillo, es donde más se encuentran procesos de resistencia. Y en el caso de los españoles, pues utilizaron diversos métodos para poder establecer su ideología, y los indígenas utilizaron también algunos métodos muy particulares para poder resistirse. Ya veremos hasta dónde funcionó o no funcionó esta idea. Bueno, ya platicamos un poco de cómo estaba Mesoamérica, ya platicamos un poco de cuáles eran los grupos importantes que estaban sucediendo y aconteciendo en esta región. Y ahora, pues, es importante hablar de quiénes son los que llegaron. No vamos a centrarnos mucho, estos no son necesariamente nuestros muchachos importantes de la película, pero es importante hacer un par de aclaraciones interesantes porque los europeos venían de un proceso también muy interesante histórico y no es posible entender lo que ellos hicieron, particularmente los españoles en México y los portugueses en Brasil. Es muy difícil de entender, perdón, cuando si no tienes el antecedente histórico de qué estaba sucediendo con ellos. Propiamente, bueno, el primer nada más, eso lo pongo como un tema que me llama a mí mucho la atención, porque cómo nos hemos resistido a este concepto. Anótenle por ahí y no tengan miedo a decirlo en voz alta, pero América, bueno, el término descubierta pues es horrendo, ¿no? Pero América no fue descubierta por Cristóbal Colón, es decir, el primer europeo que puso el pie aquí no fue Cristóbal Colón en 1492. El primer personaje que puso un pie en América es este individuo que se llama Leif Erikson, que es un vikingo que salió, está totalmente datada su historia en Islandia, en las sagas islandicas. Y este personaje, este individuo, pues era un heredero de segundo orden a varias coronas, particularmente la corona de Noruega, y en vez de pelearse por la corona de Noruega, a la que nunca iba a ganar, pues, en esa época tenías de dos sopas, o peleabas tus derechos o te exiliabas. Y este hombre decidió exiliarse, y entonces pues vamos a encontrar que tiene una historia muy interesante, partiendo desde Islandia, después pasando por Groenlandia, y eventualmente pasando de Groenlandia a el Golfo de Terranova en Canadá. Este hombre llegó a América aproximadamente en el año 1090, es más o menos la fecha es particular, y aunque ustedes no lo crean, tenemos ubicado el asentamiento que él fundó. En esta región se llama Lanza Húmedo, es decir, la tierra en los humedales, pero ellos lo llamaron, los vikingos lo llamaron Vineland, es decir, la tierra de las uvas, porque en la época en esta región se daba uvas, evidentemente, pero ellos no conocían ciertos tipos de bayas, ciertos tipos de frutas, y las llamaron uvas. Esta es pues una de las historias para mí más interesantes hoy en día. Pues sabemos incluso que Cristóbal Colón, cuando antes de viajar a América, antes de hacer el viaje, es decir, cuando él estaba investigando las rutas para llegar a las Indias, o lo que él entendía como la llegada a las Indias, pues uno de sus viajes, aunque ustedes no lo crean, fue a Islandia y leyó las crónicas islandesas, y de alguna manera pues él pensaba que estos habían llegado a las Indias por el otro lado, y es lo que él intentaba hacer desde otra ruta, desde una ruta mucho más al sur. A final de cuentas, pues sí llegó a otro lugar, llegó a América, aunque él pensaba que había llegado a las Indias, pero no es la primera persona ni es el primer asentamiento que va a suceder en América. Y esto por algún motivo particularmente curioso y cultural, no nos gusta publicitarlo, que el descubrimiento, si es que nosotros lo vemos así, de América, pues sucedió todavía otros 500 años antes. Esto, como les digo, pues es arqueológicamente comprobable. Hemos encontrado el asentamiento, e incluso hay una
esto, bueno, un hallazgo siempre es debatible, pero hay una moneda vikinga que fue recuperada del lecho de un río en el noreste de Boston, de los Estados Unidos, lo cual nos indica que existiría la posibilidad de que todavía se hayan internado más hacia el sur de Terranova, en Canadá. Pero bueno, esto solamente es como una contextualización, pero yo no entiendo por qué a los americanos no nos gusta decir que nos descubrieron los vikingos, que es creo una historia más interesante que el hecho de que nos hayan descubierto posteriormente Cristóbal Colón y toda esta historia horrenda de ocupación. Regresando, bueno, vamos a hablar entonces de historia oficial. Recuerden, esto lo oyeron con nosotros y ya si lo oyen en otro lado, pues está muy bien, pero esta es la historia, la oficial y la buena. Ya si la queremos usar o no, pues ya es otro problema. ¿Qué pasaba con los españoles? Bueno, pues los españoles lo que les había pasado es que llevaban hacia 1492, es decir, el año en el que Cristóbal Colón viene patrocinado por la corona de España y llega a República Dominicana, es su primer desembarco y el momento en el que nosotros decimos se ha encontrado América, pues ellos venían justamente a partir de la ocupación árabe, es decir, Europa, España particularmente y parte de Portugal, había estado cerca de 8 siglos ocupada por la población árabe, es decir, habíamos tenido, este era un mapa propiamente de España, donde el califato de Córdoba, pues, ocupaba buena parte, más de la mitad del país que hoy conocemos como España. Y todas estas regiones, controladas por los árabes, tenían, pues imagínense, después de 8 siglos, lo que tienen es arquitectura, cultura, educación, etcétera, etcétera, relacionada con el mundo árabe. De hecho, pues hoy en día prácticamente todas las personas que nacieron en el sur de España, hoy en día, todas prácticamente, si les hacemos un estudio de ADN, independientemente de su genotipo físico, es decir, si son güeros, son negros, son morenos, árabes, lo que sea, prácticamente toda la población de esa mitad sur de España, toda tiene algún porcentaje muy elevado de sangre proveniente de África, particularmente sangre árabe, porque, insisto, son 800 años de ocupación desde que los árabes tomaron el sur de Francia, el sur de España, perdón, y de Portugal. Por lo tanto, la ocupación es bastante más profunda de la que, por ejemplo, ellos hicieron en América. Imagínense si nosotros hoy en día estamos hablando y estamos discutiendo sobre cómo nos marcó la conquista en 1521, pues ahora imagínense de haber tenido 8 siglos de control musulmán, 8 siglos donde pues la gente no iba a misa, la gente iba a, bueno, la versión, pero la misa árabe, es decir, a la mezquita, es el templo al que se asistía hace algunos siglos en Europa. Y esto pues es muy, muy interesante y nosotros no podemos dejar de pensar que esto es lo que sucedía poco antes de la llegada de los españoles. ¿Por qué es importante? Porque todos estos reinos, el de Castilla, el de León, van a tener eventualmente en 1492, se van a unir y va a comenzar el proceso de lo que llamamos la reconquista de España, que es una guerra bastante, bueno, rápida, no fue, ya había durado muchos siglos eventualmente, pero en este momento se encontraron las condiciones particulares para que los reyes católicos pudieran retomar la ocupación propiamente del país y entonces reorganizar la cultura, la política y todos los temas relacionados con España. España todavía no existía como tal, estaba en ciernes de existir, como ustedes ven aquí, pues estamos hablando más bien de diferentes reinos que eventualmente se unieron para formar España. León, Castilla, Navarra y muchos otros, Aragón, Cataluña, etcétera, etcétera. Pero, digamos, este es parte del nacimiento propiamente también de España como nación, como nosotros la conocemos hoy en día. La guerra entre árabes y españoles, pues fue bastante, bastante fuerte, bastante cruenta, pero durante el proceso rápidamente los españoles se dieron cuenta de algunas cosas, como por ejemplo que
había tanta población árabe en el sur de España que controlarla iba a ser muy difícil, y entonces pues empezaron a utilizar algunos símbolos particularmente religiosos para intentar empezar a convertir a la población de ser musulmanes a ser católicos. Uno de estos, vamos a regresar a ellos después, pero van a ser, pues, por ejemplo, la aparición de vírgenes en algunas regiones del oeste español, y que después van a ser muy socorridas. Por ahí, pues nada más les adelanto, una de las vírgenes más interesantes es la de Extremadura, que es la región de donde viene Hernán Cortés, y pues era una virgen morena, por si les suena más o menos, les recuerda algo, pues ya lo platicaremos un poquito más adelante, pero aquí ya se están ocupando los símbolos religiosos para poder controlar, insisto, había más territorio que no era España, es decir, que era árabe, que el propio territorio que controlaban. Por lo tanto, una vez que ganan todo este territorio, pues tienen una tarea muy, muy importante que es conocida en España y es llamada la Reconquista de España, que es volver a llevar la visión europea a toda esta importante región del sur de España. Y es en este contexto donde pues, se van a aparecer o van a desarrollarse estos mal llamados, desde hoy en día, así lo llamamos, estos viajes de descubrimiento. ¿Por qué? Porque entonces lo que estaba tratando de hacer en ese momento España era reocupar y ganar otra vez su papel preponderante dentro de la política europea, Europa también no existía, pues, pero recuerden que siempre cuando tienes vecinos potentes lo que necesitas, pues, es siempre estar listo. Y España, pues, siempre ha tenido dos vecinos con los que no se ha llevado nunca nada bien, que son Inglaterra y Francia. Por lo tanto, en el momento en el que los reyes católicos toman o conquistan de vuelta el territorio español, el primer paso adelante es generar una armada gigantesca que después va a dar una serie de importantes victorias al reino y al imperio español, pero que al mismo tiempo pues también va a estar visto y fundamentado en lo que ya se estaba de alguna manera viendo. Ya había varios personajes, varios viajeros que estaban, gracias a los avances en la técnica naval, en las técnicas en barcos, la tecnología en barcos, pues ya habían dado, por ejemplo, la vuelta al Cabo de Buena Esperanza en África. Es decir, ya ellos sabían que existía África, pero ya estaban empezando a darle la vuelta. Es decir, el mundo se empezaba a abrir a territorios gigantescos que ellos no conocían y que ellos veían además como potenciales conquistas. ¿Por qué? Porque cuando se dieron cuenta de América y cuando se dieron cuenta de África, pues por ejemplo la tecnología militar de ambos continentes pues era un poco más rústica que la tecnología de los europeos. En África y en América prácticamente todo el armamento era de piedra y de madera y de algunos elementos de otro tipo, y los europeos ya tenían la ventaja de tener herramientas y armas de metal que, pues, al final de cuentas generaban una importante ventaja a la hora de la violencia, a la hora de ocupar la violencia propiamente. Lo que va a suceder entonces es que los monarcas van a intentar pues ocupar el mundo. Por eso vamos a ver que los viajeros como Colón, su historia es curiosa, porque va a ir a decirle a todo el mundo que él tiene una nueva ruta para llegar a las Indias, sin tener ni la más remota idea de a dónde iba a llegar. Sin embargo, bueno, le tenemos que reconocer el gusto y el valor por intentar llegar hacia otros lugares y llegar hacia otras rutas, pero lo que a nosotros nos llama mucho la atención es cómo rápidamente va a rebotar el Imperio Español, va a empezar a promocionar estos viajes y entonces pocos meses después, porque pues propiamente la liberación en España se celebra la liberación de la ocupación árabe el primero de enero de 1400. Estamos hablando de que ya por ahí de junio, de octubre, lo celebramos el 12 de octubre, pues estaba llegando Colón patrocinado por la corona española a República Dominicana. Es decir, el proceso fue muy rápido en cuanto al tiempo y en cuanto a la situación, y nosotros en lo que lo vamos a ver es en la aplicación de todas las técnicas de control para la población.
¿Por qué? Pues porque propiamente llegaron hechos unos brutos. Los españoles no habían conquistado, no habían dominado a la población árabe nunca, y pues apenas llevaban literalmente unos meses, unos cuantos años tomando control sobre esta población, y después pues ellos ya se veían con un territorio gigantesco que ocupar y la necesidad de aplicar nuevas técnicas de control de la población. Por eso es que es interesante siempre esa historia. La gente siempre me pregunta o nos pregunta, oye, pero si los españoles o los europeos eran tan pocos, ¿por qué la población no los echó fuera? Bueno, como ya veremos un poco más adelante el día de hoy, pues los europeos venían acompañados de una enorme cantidad de tecnología psicológica, vamos a decirlo de alguna manera, que es propiamente pues la ventaja y la toma de ventaja respecto a la guerra, la violencia, la economía, el control político, el control territorial, y estos muchos conceptos pues no existían en el México prehispánico y por lo tanto se asumieron sin el completo conocimiento de qué es lo que podría haber sucedido. Si los indígenas hubieran entendido al primer minuto que la opción que traían los europeos era matar su religión, pues seguramente hubieran puesto muchísima más resistencia. Sin embargo, esta historia se fue tejiendo poco a poquito y ahora vamos a explicarnos, hacia el final nos vamos a explicar por qué es que esta historia cuajó y en otros lugares no cuaja. Ya lo veremos. Les hablaba, bueno, ya les platiqué de este hombre de Cristóbal Colón, que siempre lo vemos como un hombre muy payo, muy, muy culto, muy preparado, pero pues bueno, era otra bestia peluda, un marino genovés que intentó durante muchos años que le patrocinaran los viajes, es decir, este es de las primeras personas que iban a los Shark Tanks a ver quién les daba los recursos, porque pues obviamente ellos lo que tenían era el conocimiento. Ellos lo que sabían era de cómo manejar un barco y cuáles podían ser las rutas. Por eso les comentaba yo que se sabe que Cristóbal Colón estuvo en Islandia, leyó las sagas islandesas y por lo tanto, si es que las leyó, pues supo que un individuo, algunos siglos antes, Leif Erikson, llegó a una tierra muy particular que él obviamente pues malentendió como la India o las Indias, pero que fue pues uno de los eventos dentro de la historia de los seres humanos más importantes, el mal llamado descubrimiento de América, que hoy en día pues es más bien visto o analizado como el choque de dos mundos, que también es un término pues poco amable. Al final de cuentas, lo que aquí sucedió fue pues la invasión de un territorio y la utilización de una serie de técnicas y tecnologías muy particulares destinadas a extraer todos los recursos posibles de este territorio. Pero bueno, eso vamos a irlo llevando poco a poco. Vamos entonces a empezar a platicar rápidamente cuál es la ruta de Cortés. Es decir, ya hablamos un poco de cómo es que los europeos van a acercarse a nuestro territorio, cómo es que ellos van a llegar. Y pues propiamente el personaje que nos toca o con el que nos toca lidiar históricamente a nosotros en México, pues es con Hernán Cortés. Hernán Cortés es un guerrero, es un militar de Extremadura, como les decía yo, muy cerca de Portugal, una tierra muy árida, una tierra muy poco fértil, pero donde se dieron justamente parte de las batallas más importantes y de la guerra más importante, la belicosidad más importante entre los árabes y los españoles durante la Reconquista. Extremadura fue particularmente difícil de conquistar, pero se utilizó bastante violencia y obviamente esta violencia pues iba a cargo de este tipo de mercenarios o personajes importantes como Cortés. Una vez que ellos hacen y conquistan y la ganan la reconquista del territorio de España, pues viene desafortunadamente para ellos pues la realidad, que es pues que los monarcas, la élite, la iglesia, pues tenían ciertos planes para el mundo que habían recuperado, y en esos planes pues no cabían todos los mercenarios y todos los guerreros que habían ganado la reconquista. Entonces, al ubicar el nuevo territorio, al ubicar pues las Indias, la Nueva América, los territorios que descubre Cristóbal Colón, pues la primera opción es entonces enviar a todos estos personajes que ya eran guerreros, que ya eran mercenarios,
y enviarlos, digamos, a continuar con su chamba. Y entonces, pues muchos de ellos son convencidos de embarcarse a una aventura que es venirse hacia América, venirse hacia el nuevo territorio, pues empezar la tarea, la ardua tarea de conquista, de colonización. Y esto, pues obviamente, era una tarea muy difícil, muy peligrosa, pero que también podía tener una importante ventaja. ¿Por qué? Porque se asumía que estos eran territorios con una enorme cantidad de recursos. Y esto, pues imagínense, si los españoles y los portugueses les llamaba la atención el oro, pues imagínense cuando llegan a las islas del Caribe y empiezan ellos a bajar y empiezan ellos a ver en Centroamérica, por ejemplo, lugares como Panamá, como Colombia, como algunas regiones de Honduras, donde, por ejemplo, pues hay una enorme cantidad de culturas indígenas que trabajaban el oro, por ejemplo. Entonces, pues la población española lo primero que ve es que hay oro. Y entonces dice, este recurso más caro que existe en Europa, pues de aquí somos. Y entonces se empieza un furor gigantesco por controlar el oro, por controlar la producción y por ir extrayendo recursos de los nuevos territorios. En este sentido, pues la historia de Cortés va a ser muy interesante porque pues él es un militar de segundo grado que está estacionado, se participó en la conquista de Cuba, que eso había sucedido no la conquista, pero ellos habían desembarcado en Cuba, si no mal me acuerdo, hacia 1517. Y a la hora de pasar por parte el viaje en el Mar Caribe, pues se dieron cuenta inmediatamente de que existía tierra, es decir, no una isla, sino tierra, y una enorme cantidad de tierra en la península de Yucatán. Sin embargo, pues lo que va a suceder es que en algunos momentos y en algunos puntos pues van a intentar bajarse en Yucatán y no van a poder, porque había numerosos grupos, como platicábamos hace rato, que no se los iban a hacer tan fácil. Por ahí no es la intención de esta charla, pero por ejemplo, pues ya había existido una serie de intentos. Cortés no fue el primero en llegar a las costas, ya había habido incluso algunos naufragios. El más importante, pues el naufragio donde Gonzalo Guerrero quedó como náufrago y fue absorbido por la población. Él además participó de la población maya, y ahora se me acaba de borrar espantosamente el nombre de su otro colega que fue náufrago, pero que es uno de los primeros personajes que tomó, que en cuanto vio a los españoles se regresó con ellos inmediatamente. Gonzalo Guerrero pues ya había sido una persona que se había acoplado durante los meses que estuvo con la población maya, pues se había acoplado a ellos y de alguna manera los sentía como parte de su nueva vida. Y pues, se habla de que incluso fue guerrero en contra de los españoles. Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa pues es saber que desde Cuba pues ya estaban ellos, los españoles ya comenzaban a planear el asalto hacia el gran territorio que era México, o el territorio de nuestras costas. Pero esto es muy interesante porque justamente va a impulsar que exista una serie de eventos que son, pues, nosotros los llamamos desestructurados, porque es cuando alguien se sale del molde y entonces cumple o llega a hacer diversas tareas que tienen que ver o que no estaban particularmente planeadas. Y este, pues, va a ser el caso de Hernán Cortés. Hernán Cortés va a partir sin permiso de Cuba, con la intención, se le va a escapar al gobernante de Cuba, y pues se va a venir con unos barcos para acá, y la idea de él es llegar inmediatamente a las costas de México, poder fundar una ciudad, porque al fundar la ciudad, que será la Villa Rica de la Veracruz, que es propiamente esta playa, muchas personas tienen la idea de que la Villa Rica de la Veracruz es propiamente Veracruz Puerto, y no, está al norte, aquí ustedes lo pueden ver en el mapita, es un mapa de la ruta de Cortés, y lo que ustedes pueden ver es obviamente que el verde la ruta, pero
cómo es que él, al llegar, va a empezar a tomar control sobre diversas áreas para poder, lo primero es justificar su presencia ahí. Aquí hay un factor que es importante entender. La conquista para los europeos, no para los mexicanos, pero para los europeos, tenía que cumplir con ciertas características particulares, es decir, tendría que tener una serie de justificaciones. Y esto es algo que nos suena a nosotros hoy muy loco, pero por ejemplo, también lo hacían los mexicas cuando conquistaron buena parte de este mapa, esta zona de Veracruz, pues en algunas de las regiones ellos iban y se paraban afuera de los pueblos y llamaban al gobernante del pueblo, le decían, hace 2 meses que ustedes asaltaron una caravana de comerciantes mexicas, y entonces pues la pena para el asalto a los comerciantes mexicas es o la guerra o la conquista. Y entonces los pueblos de estas regiones pues tenían una opción. O aceptaban ser subyugados por los aztecas y pagar tributo, o se iban a la guerra, y en la guerra pues evidentemente traían buena probabilidad de perderla, porque los mexicas, como platicábamos al principio, buenos para la guerra. ¿Qué va a suceder entonces? Pues que Cortés va a llegar, la población indígena lo debe haber visto llegar desde días antes, saber perfectamente que algo estaba pasando, que iba a llegar barcos, esto piensen ustedes, los que hayan ido al mar y hayan estado en un puerto, pues ver un barco realmente, la velocidad a la que se mueven los barcos, pues no es precisamente la más increíble. Y entonces, pues obviamente uno tiene tiempo de poder ver a la lejanía que alguien viene, algo viene, hay algo raro. Y pues imagínense para la población prehispánica ver estos grandes barcos comparados con sus canoas. Incluso con las canoas de carga que se han encontrado, pues no son muy grandes. Y aquí ver pues estos barcos, pues estas embarcaciones con decenas de personas adentro, pues tendría que ser increíble, llamativo, y la información tiene que haber volado inmediatamente hasta la gran capital. Recuerden que ya hemos hablado hace un ratito que México Tenochtitlán pues era la capital de un imperio, y el imperio controlaba toda esta región. Y una de las características particulares de los imperios es la introducción de sistemas de comunicación. ¿Cuál puede ser un sistema de comunicación? Pues obviamente que haya caminos y que haya, en Europa habría caballos, aquí había gente que corría y lo que traía era la información de volada. ¿Recuerdan la historia del pescado de Moctezuma? Pues piensen, imagínense, si podían irse y venir rápidamente por un pescado, es decir, en cuestión de horas, la información podía ir y venir, pues imagínense lo rápido que debe haber llegado la información de que estaban llegando unos monos barbudos con unos animales extrañísimos de 4 patas sobre los que ellos se podían subir y además pues controlar al animal y caminar sobre el animal. Esto es una historia padrísima, obviamente, la de los pueblos prehispánicos contra el caballo, pero lo que nosotros vamos a empezar a ver es que Cortés ya era tan esperado, es decir, ya se habían dado cuenta de que algo raro estaba pasando, no fue una sorpresa llegar a los europeos, y los pueblos prehispánicos pues cometieron tal vez, depende cómo lo queramos ver, pues el primer error, que fue pues considerarlos unas personas de importancia. Algunos dicen que los consideraron dioses, pero particularmente se les consideró personas de importancia en el sentido de que se les permitió el tránsito y tuvieron reuniones con personajes de alta importancia, como por ejemplo podría ser el caso de, yo aquí por ejemplo les pongo, estas son láminas del libro de Durán, donde pues ustedes ven por ejemplo donde se supone que está es hablando con Marina, que aquí nos la ponen muy güera a la Malinche, pero lo que estás viendo enfrente o lo que están ustedes viendo enfrente pues son los barcos tan famosos de Cortés, que fue y estacionó en las afueras de Veracruz, en las costas de Veracruz, cerca de al norte de Veracruz Puerto, y cómo es que a partir de ese lugar que ellos escogen, esa cala donde los barcos pueden ser fondeados, pues empiezan ellos a bajar
Y, pues, por ejemplo, en el lienzo de Tlaxcala, no, no tengo aquí la imagen, pero en el lienzo de Tlaxcala lo primero que se ve es cómo están bajando un caballo de estos barcos, es decir, venían perfectamente listos y preparados. Cortés, como yo les decía hace un momento, pues venía hecho la mocha porque acababa de ser, iba a ser correteado por sus superiores en Cuba, cosa que sucedió posteriormente cuando mandaron a Narváez, que ahora hablaremos de eso, y él se tiene que regresar a Veracruz a recibirlo para poderse poner en orden o pelearse más bien con él y poder continuar su tarea. ¿Qué es lo que se buscaba? ¿Qué es lo que Cortés quería hacer? Cortés, al llegar aquí, se le está explicando que al centro de ese territorio, o sea, al centro del imperio, porque él llegó y desembarcó en territorio mexica, pues se le está diciendo que hay un señor que se llama Moctezuma, que está en el centro de un lago, en la gran ciudad de Tenochtitlan, y que el señor se viste completamente de oro, piedras verdes, joyas, etcétera, plumas, etcétera, etcétera. Cortés, pues, venía la lana, venía por los recursos, venía por esto y a tomar el territorio, pues desde el minuto uno le estaban indicando quién era su objetivo. Y por eso es que Cortés prácticamente no perdió tiempo ni en llegar y acercarse al centro de México, no peleó con muchos otros grupos y más bien hasta incluso pues fue recibido de maneras cordiales, como por ejemplo este es el sitio de Zempoala, donde se habla de un recibimiento bastante caluroso por parte del famoso cacique Gordo, que es un personaje que mandaba tributo a México Tenochtitlán. ¿Qué es lo que ello sucedió o qué es lo que en ese momento sucede? Pues como yo les decía, les voy a poner un ejemplo. Esto es 1520, pero hacia 1486, es decir, unos 40, 30 años, 37 años antes, cuando sube al imperio, como emperador mexica, a Huitzotl, en 1486, una de las primeras cosas que hace es mandar a ampliar el Templo Mayor, y dos, lanzarse una conquista a una región que está al norte de Zempoala, menos cerca, y conquistarla y traerse a México. Eso es lo que dice la crónica, habría que ver porque suena exagerado, pero aproximadamente se trajo a 30,000 personas de esa región para ser sacrificadas en su nuevo Templo Mayor. Estas son demostraciones de potencia que son imposibles de ver en otros grupos sociales que no son imperios. ¿Por qué? Porque traerte 30,000 personas significa que tienes muchísimos soldados para ir y conquistar y obviamente para físicamente traértelos. A veces nos suena como una exageración cuando leemos en la crónica que dice que esto es 30,000, pero pues los hallazgos dentro del centro de la Ciudad de México que notan, por ejemplo, estructuras como el Huitzompantli, es decir, este increíble muro de cráneos que vemos en la calle de Guatemala, en lo que próximamente será el Museo del Chocolate, pues es muy llamativo porque lo que se ve en este depósito arqueológico que el proyecto de arqueología urbana está trabajando desde hace algunos años, pues es solamente una porción del Huitzompantli, parte de la columna principal y parte de la pared principal, pero muy pequeña, realmente pequeña, y ellos han contabilizado centenares de cráneos. Centenares. ¿Qué quiere decir? Pues yo no sé si 30,000 personas puedan ser utilizadas y puestas en un zompantli, pero de que había una enorme cantidad de sacrificios para la población conquistada, es muy, muy llamativo. Pero aquí hay una diferencia. Estaban los que eran conquistados a la mala y los que eran conquistados a la buena. Zempoala, por ejemplo, fue conquistado a la buena y entonces no quiere decir que fueran amigos, pero por lo menos el cacique Gordo pues tenía que mandar tributo hacia México Tenochtitlán cada dos veces al año, es decir, la gente de su localidad estaba siendo explotada por el Huitlatoani del centro de México. Cuando llegan los españoles, pues muchos pueblos prehispánicos lo que van a notar y lo que van a identificar es la gran oportunidad de soltarse del peso que tienen con el tributo de los mexicas. Y por eso es que vamos a ver después un fenómeno muy interesante que es pues que otros grupos se le fueran aliando a los españoles y no necesariamente que hicieran pues, un grupo de resistencia más grande para la propia población indígena. Esto es fundamental para la guerra de conquista. ¿Por qué? Pues porque los españoles, como decíamos, eran increíblemente pocos,
pero además de que eran pocos, estaban mal preparados, cansados, no conocían el territorio, pero la gran ventaja es que muchos pueblos indígenas, muchos, se fueron aliando con ellos, y que Cortés y su gente, gracias a la Malinche y gracias a otros personajes, entendió rápidamente cuál era la dinámica política, y no le parecía tan extraña porque en España también existía un imperio, se estaba informando el imperio español, y los imperios están fundamentados en la extracción de recursos. Por lo tanto, Cortés lo que veía es que los mexicas extraían recursos en estas regiones, y con seguridad pues Cortés estaba tratando de negociar el que los apoyaran a ellos y que ellos le pondrían un castigo mucho menor a estas regiones. Entonces, pues, podríamos observar un cambio de orden. Esto, pues, sucedió al final y a la larga, evidentemente sucedió, pero la carga para todas estas poblaciones y para todos estos pueblos, como el de Zempoala y muchos otros de los que hablaremos ahora, pues, la verdad es que se hizo muy, muy, muy pesada y eventualmente terminó con el ocaso de buena parte de todos estos pueblos. Tengo que son las 8:26. No sé si esto les parezca bien que hagamos un momento, unos 10 minutos de pausa. No sé, Alejandro, qué opine. Y regresaríamos para ahora sí que darle a la parte la final hacia propiamente la guerra de conquista y las estrategias que se siguieron después. Muy bien, Miguel, pues fascinante esta primera parte de tu conferencia. Es bastante interesante todo el contexto que nos has dado. Y pues vamos a hacer entonces una breve pausa de unos 10 minutitos. Regresamos a las 8:40 ya para continuar. Muy Perfecto. Bien. Ok, bien. Gracias, ahora muchas regresamos. Gracias. Nos vemos en 10 minutos. 10 minutos, gracias.
Bueno, pues vamos a comenzar. Miguel, ¿te parece bien si te hago un par de preguntas que están en el chat o las Por dejamos supuesto. para el final? Bueno, pregunta aquí Jesús López. Dice, he escuchado que existe la teoría que en realidad no era una serpiente, sino otra cosa. ¿Qué se sabe de esto? Supongo que se refiere a lo que es la fundación de Tenochtitlan. Correcto. ¿Y Ajá, cuál es sí. cuál es realmente el significado de este símbolo que se volvió el emblema oficial de México? Pues mira, vamos a regresar un poquitín hacia el final para poder hablar de esta imagen pues fundacional de nuestra nación, de nuestro país, que va de alguna manera pues a marcar propiamente muchas de las líneas que nos siglos ya como nuestra nacionalidad. Rápidamente, a pesar de que, insisto, vamos a regresar a esto un poquito más adelante, los códices y los documentos que nosotros manejamos usualmente nos muestran una variación en cuanto a los elementos que tiene propiamente relacionados con la serpiente y la fundación de México Tenochtitlán. Solamente por comentar un par de ellos, por ejemplo, está donde imágenes donde nosotros vemos que está comiéndose una serpiente, y esa es propiamente, digamos, la que se ha utilizado y popularizado. Sin embargo, en algunos otros códices, el águila está devorando un ave, en otras imágenes está sola, es decir, no tiene nada en el pico, no está comiendo. Y en otra, digamos, la obra arqueológica que más nos gusta a nosotros, que es una obra que se llama El Teocalli de la Guerra Sagrada, que se encuentra en la entrada de la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología, es la única pieza, digamos, en piedra propiamente, que nos muestra al águila sobre el nopal. Y pues esta es muy interesante porque en la boca, en vez de estar comiéndose una serpiente, pareciera una serpiente y tiene un elemento ondulado que los arqueólogos llamamos el Atla Chinoli o Atla Chinoli, que es propiamente un elemento mitológico, propiamente, que es la unión de el agua y el fuego. Se llama Atla Chinoli, significaría agua quemada propiamente o algo muy parecido a agua quemada, pero es la unión de estas dos fuerzas complementarias. Piensen que pues para el mundo prehispánico, toda la concepción general, filosófica, histórica y demás, en todos los elementos, está fundamentada en el desdoblamiento en dos de cada una de las seres, esencias y demás realidades que existen. Nosotros siempre podemos ser buenos y malos, podemos ser serios y juguetones, es decir, tenemos una serie de capacidades dentro de nuestras posibilidades que nos llevan hacia esta posibilidad de tener los dos caminos. Sin embargo, de acuerdo con los mexicas, nosotros, los seres humanos, al nacer, pues tenemos ciertas tendencias, dependiendo los días que nacemos, los meses que nacemos y cuáles son nuestros, llamaríamos en otras culturas, nuestros ascendentes hacia el zodiaco y otro tipo de cosas, que es propiamente las formas en las que el calendario nos marca estos días. Pues nosotros estamos específicamente predestinados a una serie de cosas. Lo que nosotros entendemos, por lo tanto, es, por eso decíamos que en 1325 o 1321, como ustedes lo quieran ver, pues es un evento mitológico, porque, por ejemplo, nosotros estamos viendo pues propiamente esta imagen en donde lo que tienen que estar haciendo es una actividad muy específica. Huitzilopochtli le dice al pueblo mexica que que tienen que encontrar un águila con una serpiente arriba de un nopal. Y sin embargo, nosotros vemos que físicamente, es decir, en los códices y en las piedras, en las esculturas, pues no necesariamente vemos que esta historia es exactamente como esa que hemos escuchado, sino que la serpiente se convierte en un elemento variable. Por supuesto, fue después, posteriormente utilizada, porque era una de las imágenes más conocidas. El códice, si no mal me acuerdo, es, ahora se me fue, pero no es el Mendoza, no recuerdo exactamente, pero están en el Durán, por ejemplo, si se nota con claridad que el águila se está comiendo un pajarito.
Y esto pues es también muy llamativo porque pues de ningún lado vemos esa asociación específicamente hacia el devorar. Sin embargo, pues lo que entendemos es que se está devorando un símbolo. Lo que está buscando es evidentemente generar una atmósfera, una escena muy particular a partir de la cual pues los mexicas entenderían el nacimiento de su ciudad. Como nosotros dijimos, pues desafortunadamente hasta ahorita creemos que esto es un evento mitológico porque pues no tenemos una evidencia real que diga aquí se puso la primera piedra. Los mexicas decían que el nopal había nacido, el topal había crecido, donde se paró el águila había crecido del corazón de Copil, que era alguien que habló muy mal de los mexicas durante la migración, el hijo de la diosa Macuilxóchitl, si no mal recuerdo. Y entonces, pues, Huitzilopochtli lo manda a matar por su gente y le sacaron el corazón, y a partir del corazón sangrante de esta persona nacería el nopal propiamente sobre el que se pararía el águila. Otra vez, estamos hablando de mitología. Lo que se nos está tratando de decir de alguna manera es que hubo un conflicto en ese momento, hubo un conflicto entre dos grupos y que uno de estos grupos eventualmente es el que queda como el portador de la historia oficial, que sería técnicamente pues la de la serpiente con el águila sobre el nopal con la serpiente. Hoy en día pues ya lo transformamos en nuestra historia oficial porque lo adoptamos hace 3 siglos como parte del símbolo, y si ustedes ven por ejemplo la bandera de nuestro país desde la época independiente hasta nuestros días, pues ha cambiado muy poco, y lo que justamente ha ido cambiando es la manera en la que representamos a esa águila. Por ejemplo, hoy en día pues la hemos recuperado esta águila que utiliza el gobierno y que utiliza también Morena en su logotipo y todo esto, el águila de la Reforma y de esta época, pues es muy, muy, muy llamativo el cómo retomamos algunos símbolos y otros, pues definitivamente los dejamos en el olvido, ¿no? Básicamente, insisto, vamos a regresar a eso, tengo ahí una laminita hacia el final donde vamos a establecer eso, ya que hablemos pues hacia dónde vamos, es decir, qué salió de toda esta historia, ¿no? Que es propiamente nosotros. Perfecto, Miguel, muchas gracias, pues adelante con tu conferencia y okay, dejamos seguimos. Las preguntas hasta el final. Muchas Perfecto. Gracias. Ok, pues bueno, nos habíamos quedado un poquito en este viaje que estaba emprendiendo Cortés y por qué propiamente, qué es lo que a nosotros nos va a interesar, por qué Cortés va a tener pues el apoyo de otros pueblos, el apoyo de otros lugares, y qué va a suceder en algunos puntos particulares, como por ejemplo, conforme cruza o empieza a dar vueltas hacia algunas láminas, por ahí vimos cómo la ruta, y vemos por ejemplo pues que Cortés se movió específicamente por varios lugares de la costa, lo cual usualmente es normal cuando alguien hace un viaje de expedición. Inicialmente pues lo primero que hace es moverse por la costa en vista, esperando que sea atacado para poderse retirar hacia el mar, pero cuando esto pues ya no sucede, pues entonces empieza uno a, como se dice vulgarmente, a agarrar confianza, y entonces pues obviamente los españoles empiezan a dar vuelta por la costa, se les está informando que este grupo o que esta región es controlada por estos que están hasta acá, por la gente azteca, los mexicas de México Tenochtitlán, y pues se le va informando a Cortés de toda la enorme cantidad de lugares que existen entre, pues la llama muchísimo la atención porque pues piensen que él viene de España, de un lugar que es pues relativamente pequeño, y que aquí pues evidentemente ya se está metiendo en una serie importante de territorios donde además pues hay una serie también de elementos fisiológicos y fisiográficos más bien muy importante. Por ejemplo, aquí vimos que pues pasó al lado del volcán más grande y más importante que hay en México, que es el Cofre de Perote, de altura, pero quiere decir que pues obviamente él estaba dando una vuelta particularmente midiendo el territorio, y entonces pues vamos a ver lo que en algunos puntos avanza muy directamente, en otros puntos se regresa. ¿Por qué? Porque evidentemente está yendo hacia los lugares donde es mejor recibido, y esto tiene que ver, como decíamos, desde el momento en el que llega y lo va recibiendo el señor de Cempoala, por ejemplo, en que
pues todos estos pueblos, todos por los que él se paró, pues están mencionados en las matrículas de tributos y en el Códice Mendoza como los lugares que pagaban para que los aztecas no los hicieran pomada. Y esto pues es muy, muy fuerte y muy llamativo, porque cuando uno ve la matrícula de tributos y ve, por ejemplo, que la zona de Tuxpan o las zonas de Quianguistlán o otros pueblos en la costa de Veracruz y en la costa del Golfo, las peticiones de tributo eran muy elevadas. Por ejemplo, se les pedían muchísimas plumas, se les pedían muchísimos trajes de guerrero, y todos estos, pues obviamente, eran una carga muy, muy fuerte para la gente que los elaboraba. No es lo mismo que te pidan las plumas, que además de las plumas te piden confecciones, trajes de guerrero cubiertos con plumas. ¿Por qué? Porque entonces necesitas a los sastres, necesitas la gente que consigue las plumas, necesitas a los artesanos que saben trabajar esas plumas, y además llevarte todo lo que te están pidiendo hasta la capital imperial 2 veces al año. La verdad es que la imposición de tributo debe haber sido realmente fuerte, realmente potente. Por ejemplo, les hago un ejemplo del que yo he escrito, trabajado algunas cosas, que es el de la provincia del Soconusco, y pues de ahí se menciona que se tenían que mandar aproximadamente al año, es decir, en dos momentos, 80 pieles de jaguares. Esto quiere decir que cada 4 días en Chiapas, en el sur de Chiapas, en la frontera con Guatemala, tenían que estar cazando y despellejando un jaguar cada 4 días durante años para poderlos traer a México Tenochtitlan. Y que obviamente no traer el tributo completo significaba penalidades, así como cuando no pagas tu tarjeta de crédito. Entonces, obviamente que toda esta región estaba trabajando completamente para México Tenochtitlan, y eso al mismo tiempo hace que el imperio sea muy fuerte, pero que si tú empiezas a recortarle los abastos y los productos de tributo que van a llegar, pues también lo estás deteriorando desde afuera, y lo puedes deteriorar desde regiones muy lejanas como estas. Y es un poco lo que va a empezar a hacer los españoles, empezar a meter el ruido suficiente como para dejarse ver. Evidentemente no se estaban escondiendo, comenzaron a moverse, comenzaron el ascenso hacia el centro de los valles centrales de México, hacia el Estado de México, hacia Puebla, Tlaxcala, y por aquí, en estas zonas que, como les digo, fueron fuertemente maltratadas por el emperador mexica o por los emperadores mexicas, pues se van a tomar una de las decisiones más importantes, que es bajar por los valles de Tlaxcala, que no eran una región controlada por los mexicas. Es decir, este hombre lo que hizo fue meterse justamente por en medio del territorio enemigo. Y esto, pues, obviamente que es muy, muy, muy llamativo. ¿Qué quiere decir? Pues que él tenía toda la información, específicamente, como diríamos vulgarmente, la información interna, como para que se diera cuenta de que si él bajaba por esta zona, pues probablemente podía adherir a muchos más grupos que eventualmente podrían estar en a México Tenochtitlan. Y entonces todo este camino va a empezar a llenarse de alianzas, y estas alianzas evidentemente pues están, es como cuando tú vas al banco y tú dices, bueno, es que voy a hacer un negocio y necesito que me prestes 100,000 pesos, y el banco dice, bueno, ¿qué garantías me vas a dar para que me vas a devolver los 100,000 pesos? Tu garantía, o vamos a decir, es que cuando yo llegue aquí le voy a romper el hocico a los que están aquí en México Tenochtitlan, y a ti te voy a quitar tu carga tributaria o te la voy a reducir. Para los pueblos tributarios es una situación vulgarmente también en negocios que llamaríamos ganar-ganar. ¿Por qué? Porque si no lo logras, tú puedes decir, bueno, pues ya estaba yo jodido, pues de alguna manera pues me siguieron fregando. Pero si la estrategia tiene éxito, entonces te estás liberando de un peso gigantesco. Asumes otros problemas, cómo lidiar con los españoles, pero en este momento, pues ellos pensaban que se iban a poder deshacer de los españoles rápidamente porque no eran muchos. Por lo tanto, se les permitió la entrada. Hay una teoría y hay una historia muy interesante, que es pues que el hecho de que, como vieron barbón a Cortés, pues creyeron que era Quetzalcóatl regresando desde los siglos antes,
y que lo veían como el regreso de Moctezuma. Como dice el profesor Matos, y yo estoy en ese sentido muy, muy cercano a su idea, difícilmente deben haber visto que estas personas eran deidades. Deben haber visto a los 5 minutos que estaban tratando con gente mundana, con gente que estaba buscando el oro, que estaba buscando la riqueza. Y por lo tanto, creemos que deben haber tratado los indígenas o los pueblos prehispánicos, los deben haber tratado bajo esa premisa, sabiendo que no eran un grupo divino. Por ejemplo, de esta manera lo podían haber visto. La gran mayoría de los acompañantes de Cortés tenían barbas, y de ellos no sabemos absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, además de un asunto de practicidad, pues no era necesariamente común, no era necesariamente raro el hecho de que los hombres tuvieran barbas. Hay muchos deidades, por eso es la confusión, hay varias deidades prehispánicas, particularmente en aguas, donde se nota la presencia de una barbita en algunas de las esculturas. Por ejemplo, Xutecutli siempre tiene una piochita, una barbita. Y entonces pues, se ha pensado esta idea de que por ahí pudo haber sido. Es desde luego una posibilidad, pero es muy difícil, muy, muy difícil. Yo creo que como decimos, estaban perfectamente conscientes de que estaban de un ser humano, y un ser humano con unas necesidades muy específicas, que eran las de obtener la riqueza, conquistarlo más rápido, porque él sabía que eventualmente iban a venir por él. Recuerden que hace un rato dijimos, y este es el meollo del asunto, él se vino sin permiso, se robó los botes, se robó los barcos, y su justificación iba a ser que si conquistaba, entonces le iba a poder decir al emperador español que había conquistado para él. Y entonces el emperador iba a tener que, de alguna manera, aguantar el agravio y darle el papel que le dio a Cortés, que fue lo que final de cuentas sucedió. El gobernador de Cuba se quedó como un idiota viendo cómo le robaban los botes, cómo Cortés se agenciaba a su gente cuando lo mandaron a recoger a pelear con Cortés a México, lo mandaron a seguir, y Cortés, ahora veremos ese tema, pues se va a regresar hecho la mocha desde México Tenochtitlan hasta el puerto de Veracruz, hacia las costas de Veracruz, porque le dicen que ahí vienen los otros españoles que vienen por él. Cortés, pues obviamente, pues tenía que defender sus intereses. Sin embargo, como regresando a la trayectoria, pues como les digo, va a ser fundamental el paso por Tlaxcala, porque Tlaxcala era el enemigo jurado de los mexicas. Hay muchas teorías alrededor de la extremistad, pero es importante porque a partir de ese momento, los españoles lo que van a tener es un aliado verdaderamente fuerte en la un aliado verdaderamente fuerte para la conquista. Y entonces aquí sí el juego pues cambió seriamente. Y eso lo vamos a ver inmediatamente después, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de Cholula, por la presencia del ejército español en Cholula y eventualmente el evento relacionado con la matanza de Cholula, que es como los españoles, ya que se acercaban a México Tenochtitlan, pues se van dando cuenta de cómo es la propia cultura de esta región, y pues la verdad es que se quedan asombrados de la fuerza de la cultura mexica, pero sobre todo de lo que ellos llamarían la brutalidad de esta cultura, que pues no es necesariamente que sea brutal en ningún sentido, era muy fuerte, pero no es la cultura más sangrienta ni sanguinolenta del mundo ni nada por el estilo. Pero lo que es interesante o lo que es importante ver es que Cortés va a empezar a mostrar que él lo que tiene es un terror gigantesco, porque cuando ve las festividades que se organizan en Cholula, cuando él pasa por ahí, pues lo que decide él es defenderse, piensa que lo van a atacar, piensa que va a la población reunida, se va a lanzar en su contra, y pues decide él primeramente dar la fuerza o dar la guerra, el que entonces organiza el evento conocido como la Matanza de Cholula, que es pues un momento en el que el ejército español, ya acompañado de parte de los tlaxcaltecas, va a matar a una parte importante, los sacerdotes, los gobernantes y gente de alcurnia de Cholula, para pues salvarse, pensando que ellos iban a perecer en ese evento. Por supuesto, pues esto
da una señal un poco de la ignorancia que tenían ellos sobre las festividades. Por supuesto que iba a haber sangre, por supuesto que iba a haber sacrificio, y por supuesto que iba a haber muertos en una festividad en Cholula y en una festividad importante más, pero estos no entendían que las personas que fallecen tenían, o las personas que son sacrificadas, con toda una serie de fundamentos de tipo religioso, sociales, y que esto pues era muy importante para las poblaciones prehispánicas. Las poblaciones prehispánicas, recuerden que fundamentaban que la construcción del cosmos, la construcción del mundo, pues había sido gracias al sacrificio de los dioses para que los seres humanos pudiéramos tener el sol, tener las fuerzas que nos ayudaban, y por lo tanto, pues obviamente esto, el sacrificio humano, pues era una tarea, si no diaria, pues una tarea bastante, bastante común. Los españoles, pues obviamente ya habían pasado por esa época en la que el cristianismo les había quitado todo este tipo de manifestaciones, y pues lo consideraron un acto brutal y fue fuertemente reprimido. Algo muy parecido a lo que sucedería en la matanza del Templo Mayor, donde pues obviamente Pedro de Alvarado se va a poner muy nervioso, siendo el encargado que dejó Cortés de controlar la capital, pues se va a poner también muy nervioso en las festividades relacionadas con el sol, y va a organizar también una brutal matanza que pues todavía recordamos en el mundo actual, y todavía tiene repercusiones en muchos sentidos. Aquí solamente les pongo esta imagen porque ustedes podrían después buscar este maravilloso libro que es la Crónica de Tlaxcala, el lienzo de Tlaxcala, y algunos de estos documentos relacionados con la historia de Tlaxcala. Los originales están en una biblioteca en Escocia, en Glasgow, pero hay varias interpretaciones muy interesantes, donde justamente lo que ya vamos a ver es a Cortés. Este es en el evento donde van por Tecamachalco en Puebla, pero como les decía, Cortés viene sobre los caballos, los españoles barbados sobre los caballos, y están acompañados por indígenas que con toda seguridad son estos pueblos que se han ido uniendo desde Veracruz, Tlaxcala y Puebla también. Insisto, sí se unían los pueblos a los españoles porque la carga tributaria era gigantesca por parte de los mexicas. El imperio mexica no tenía nada de amable, vamos a decirlo vulgarmente. Era muy, muy fuerte, era muy violento, y la estrategia, pues obviamente, no era la más integradora con buena parte de las poblaciones. Por lo tanto, lo que vamos a ver es justamente una gigantesca, gigantesca resistencia. Por ejemplo, aquí vemos otra imagen, hay varias interpretaciones, pero por ejemplo, estos personajes vestidos de amarillo usualmente están asociados con los tlaxcaltecas, los mexicas y la población. Hay otro tipo, bueno, ahora veremos algunos ejemplos militares de los mexicas propiamente, que los que mejor conocemos, pero muchas veces van a ver estos personajes amarillos o pintados con amarillo en las crónicas. Y bueno, el español pues no es necesario señalarlo con mucha dificultad, ¿no? Obviamente, pues, además está la presencia del propio caballo. ¿Por qué es importante? Bueno, yo les presentaba hace ratito un mapa y ahorita les presento otro. Hay regiones que los mexicas nunca conquistaron, y esto es muy extraño. Una es Tlaxcala, otra es Teotitlán, en la zona del sur de Puebla y noroeste de Oaxaca, y la otra es Yopitzingo, que es muy cerca de Acapulco, una zona cercana a pues la cuenca del río Papaloapan, del río Papagayo, perdón, en Guerrero, cerca de Acapulco. Estas regiones se cree que eran regiones que los mexicas tal vez no quisieron conquistar. Esto es difícil de pensar, pero cuando uno ve el mapa, pues evidentemente Tlaxcala está totalmente rodeada. No debió haber sido, y es un gran valle, es decir, no es una zona que hubiera sido difícil de ocupar y difícil de conquistar. Lo que se hubiera necesitado para conquistar Tlaxcala era propiamente la fuerza humana, es decir, una cantidad importante de personajes que los pudieran ayudar a realizar la conquista físicamente. ¿Qué sucede? Pues que en toda esta zona nosotros vamos a ver un hueco muy importante, y arqueológicamente se nota. Toda esta zona está propiamente marcada por la cerámica que nosotros reconocemos como tlaxcalteca, y no necesariamente con la cerámica del mundo azteca que encontramos en todo el resto del imperio.
Por lo tanto, pues sí notamos una gran diferencia. ¿Qué sucede? Pues que también había un cierto nivel de organización, y esto es la parte curiosa, había organización entre la gente de Tlaxcala y la gente de Tenochtitlán para hacer una serie de eventos que aquí los encontramos de alguna manera relacionados, que son las llamadas guerras floridas, es decir, guerras organizadas, guerras propiamente muy estructuradas, donde se reunían por un lado el ejército mexica y por el otro lado las fuerzas de Tlaxcala, y organizaban, no sabemos exactamente si guerra propiamente, o si se organizaban juegos de guerra, que era otra forma muy particular, pero lo que sí entendemos es que estas eran actividades fundamentales, porque los tlaxcaltecas se llevaban a casa prisioneros mexicas, que eran sacrificados, eran de alto valor ritual, y los mexicas se llevaban una buena cantidad de tlaxcaltecas también para ser sacrificados en México Tenochtitlán. Por lo tanto, esto pareciera que es una guerra que se utiliza cada año para poder obtener un recurso que es muy importante, que es el cautivo de guerra. ¿Por qué? Porque los cautivos de guerra muchas veces eran utilizados por los personajes importantes o por los guerreros para ser sacrificados. Y esta era una manera de lo que ellos hacían con su cautivo muchas veces era vestirlo como ellos mismos, es decir, darle el nivel de un guerrero y sacrificarlo. ¿Qué significaba este acto? Pues que yo, como gran guerrero, si pudiera me sacrificaría ante el sol y ante las fuerzas, pero obviamente pues mi valor en la sociedad es muy elevado, pero aquí les traigo a este mono, que puede ser tlaxcalteca o de otras regiones, y a este sí lo podemos sacrificar. Entonces yo lo visto como yo, lo disfrazo como yo, y entonces lo sacrificamos como si fuera mi otra persona. Y entonces esta es una manera en la que se justificaba una enorme cantidad de sacrificios relacionados con la conquista bélica. Y esto sucedió muy, muy constantemente entre Tlaxcala y México Tenochtitlán. Sin embargo, estos eran eventos pactados. Nos vemos en tal lado y nos rompemos el hocico en tal lado. Tú te llevas a los tuyos, yo me llevo a los míos. Y esto, pues, es muy difícil de pensar que sucediera de esta manera si no hubiera una especie de alianza. No sabemos todavía exactamente, porque los tlaxcaltecas simplemente decían que los mexicas eran sus enemigos y los mexicas decían que los tlaxcaltecas eran sus enemigos. Por lo tanto, pues nosotros nos tenemos que quedar con la idea de que esto es una especie de guerra ritual, o esta es una de las posibilidades. La idea de reunirnos para que cada quien se lleve parte del botín, que en este caso es, pues, sangre humana, personajes vivos que pueden ser sacrificados. Por eso es que hay dudas entre la verdadera relación entre Tlaxcala y México Tenochtitlán. Sin embargo, no podemos, o sea, no podemos tapar el sol con un ojo. Tlaxcala inmediatamente se unió a la guerra de conquista de los españoles y empezó a arrasar con todos los grupos que pudo a nombre de los españoles y a nombre propio. Y entonces, obviamente, que se convirtió propiamente en el gran enemigo. ¿Por qué? Porque los aztecas y los españoles, perdón, eran algunas docenas de personas, y la gente de Tlaxcala era un ejército de decenas de miles de personas, altamente preparados, altamente organizados. ¿Cuál debe haber sido el arreglo? Pues que los tlaxcaltecas deben haber dicho: estos me ayudan a darle la torre a los mexicas y yo después me deshago de los españoles. La historia, pues, nos puso en otro espacio, por eso decíamos que el karma es complejo, porque los tlaxcaltecas, pues, algunos de ellos terminaron yéndose a presentar ante el emperador de España y se convirtieron, pues, propiamente en súbditos del reino de España, súbditos especiales, vamos a decirlo, pero ligaron su historia con eso. Y hoy en día, pues nosotros, piensen en prácticamente todo el país, utilizamos la referencia de que los tlaxcaltecas son un pueblo traidor porque traicionó a los aztecas. Y esto, pues, a los mexicas, perdón, y esto, pues, es una historia siempre, como siempre en este sentido, pues, mal vista y mal entendida. Los tlaxcaltecas, pues, hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir ante una invasión militar que estaba sucediendo en Mesoamérica. Su lectura fue rápidamente la de las alianzas, porque eso ya existía, las alianzas. ¿Cómo generabas una alianza? Pues, por ejemplo, el señor de Tlaxcala le ofrece a Cortés:
por ejemplo, casarse con alguna de sus hijas. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que los hijos que pueda llegar a tener Cortés con una mujer de Tlaxcala, pues son herederos del trono de Tlaxcala y son mitad indígena y mitad gran valor la unión con este pueblo, la unión con los españoles. Como les digo, al final, pues los pobres tlaxcaltecas van a pasar a la historia como la población traidora, y todavía mucha gente lo utiliza como un insulto, incluso regionalista, pero esto, insisto, pues es una situación propiamente histórica. Esto no sucede de que los tlaxcaltecas hayan dicho, ¡ay, qué guapos son los españoles y qué barbados y esos caballos son espectaculares! Me uno a ellos. No, se tuvieron que unir probablemente para luchar contra un enemigo que ellos consideraban invencible, que eran los mexicas, un imperio que había crecido en sus narices desde ser una pequeña islita hasta controlar a millones de habitantes de Mesoamérica. Y eso, pues obviamente que es una historia bastante, bastante llamativa. Como les decía yo, pues obviamente la crónica, las crónicas que tenemos sobre la escala, pues nos van a enseñar esta parte de la historia que los mexicas no nos están explicando, que es cómo llegan los españoles, los pueblos que conquistas, por dónde pasan, dónde están haciendo relaciones, en dónde es fácil el acceso, dónde no es fácil. Y obviamente, pues esto se va registrando en pinturas que son ya la mezcla entre lo hispano y lo indígena, pero que pues desafortunadamente nos dejan la información en el propio dibujo y no necesariamente una glosa específica que nos explique quiénes son todos los personajes, cómo se desarrollaron estas batallas, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues es muy, muy importante y muy interesante poderlo seguir y poder entender esta importante relación. Pues aquí es como si estuviéramos viendo literalmente a un alienígena en medio de esta población. Hay que entender el momento histórico y obviamente pues que todas estas obras fueron pintadas después de la llegada de los españoles. De otra manera, pues es imposible pensar en esta dialéctica, en esta historia que nos están contando las pinturas. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Porque pues obviamente Cortés pues lo que va haciendo es irse acercando y acercando y acercando a México Tenochtitlán. Sabe perfectamente que hay un emperador y pues como le decíamos hace rato, sabe que el emperador está vestido con oros y plumas y todos esos recursos que está extrayendo de esta región. Es decir, para Cortés Moctezuma II no era muy diferente de los reyes católicos o del futuro emperador Carlos V, Carlos III, Carlos V, que son las personas que tuvieron que ver con la organización posterior de la Nueva España. Cortés, su objetivo principal era presentarse ante Moctezuma y con seguridad lo que él buscaba era conquistar o atrapar a Moctezuma para poder entonces llevar a cabo su plan. Tomen en cuenta que hasta este momento todavía no sucedía la historia de que lo vinieran a corretear los propios españoles desde Cuba. Cuando llega con Moctezuma, apenas están preparando las personas en Cuba para venir para acá y a él literalmente lo van a agarrar en la maroma a Cortés. Estas obras son muy interesantes, estos se llaman los biombos, no hay muchos en México, hay uno en el Museo Nacional de Historia, en el Museo Mayer, en la colección de Banamex, también hay este tipo de obras, y pues son muy interesantes, aunque son de usanza española, pero ustedes pueden ver a Cortés y su gente llegar en los caballos. Esto es una imagen que está sucediendo cerca del lago, y cómo es que están trayendo al emperador cargando en viandas, pero sin embargo pues se nota la estética totalmente europeizada de estas pinturas. Pero son muy interesantes porque nos van a narrar parte de la historia que va a estar sucediendo. Por ejemplo, nosotros aquí atrás vemos las piraguas o las canoas con las personas, algunos pueblos, y sobre todo pues un evento de protocolo, que es el encuentro entre el conquistador Cortés y el emperador. Por supuesto, si el emperador hubiera sabido que este mono, que Cortés era un cualquier guerrero, que era un guerrero de bajo rango, vamos a decir, pues nunca hubiera salido él a intentar conectar con él y tratar de pues empezar a hacer una especie de encuentro diplomático, que es lo que nosotros vemos, en donde Cortés y Moctezuma pudieran tener algún tipo de interacción, relación o
propiamente algún tipo pues digamos, negocio, ¿no? De relación. Sin embargo, es interesante porque estos son los eventos que más vamos a encontrar representados en el arte, el contacto entre Moctezuma y Cortés. Y sin embargo, este contacto pues va a revelarnos una serie de elementos y una serie de detalles muy interesantes. Por ejemplo, Moctezuma le hizo una enorme cantidad de regalos a Cortés. Moctezuma lo que quería es que Cortés no se viniera al centro de México, no llegara a Tenochtitlan. Pero no existían las condiciones con Moctezuma. Moctezuma II era un hombre muy religioso, era un hombre muy supersticioso, y habían sucedido antes de la llegada de los españoles una serie de augurios, es lo que dicen las leyendas, donde había llegado un cometa, había aparecido una garza con un espejo en la cabeza, había habido un terremoto y alguna otra serie de eventos que ahora no recuerdo todos, y por lo tanto pues Moctezuma lo vio como un presagio, y después llegan estos monos, pues Moctezuma se fue para atrás, ¿no? Podía haber mandado matar a Cortés sin muchos problemas, pero pues teniendo dudas de tipo religioso, seguramente, pues viene a entablar una serie de comunicaciones con él, y parte de esta comunicación va a ser la forma más común que existía antes de establecer comunicación, tanto en Europa como en Mesoamérica, era entregar regalos. Y esto nos va a llevar a una parte de la historia que es muy interesante, porque, por ejemplo, nosotros hoy en México, pues hemos hecho un gran escándalo. La presidencia de México incluso ha solicitado formalmente que nos devuelvan esta obra, que es el penacho de Moctezuma. Este es más bien lo conocemos como un Quetzalpanecayotl, es decir, es un reflejo, un resplandor como de plumas de Quetzal, que obviamente utilizaba un personaje de altísimo nivel. No sabemos exactamente si Moctezuma, aunque es muy posible que sí. Y esta es una forma de vestimenta que tiene que ver no necesariamente con la guerra, con la actividad militar, sino con demostrarse como una persona religiosamente fuerte, religiosamente importante. Es como cuando ustedes ven en los cuadros religiosos que a veces atrás traen, los santos traen su aureola, porque no la traen evidentemente, pero es una manera de mostrar su santidad. Bueno, esta es una manera física en tres dimensiones también de hacer eso. Y esto, pues obviamente es una especie de corona de plumas que se colocaban en ciertas ocasiones los emperadores y algunos otros personajes, aunque específicamente parecen estar relacionados a los emperadores. Y Moctezuma va a ser el regalo a Cortés de obras como esta, o algunos escudos como este que está también en Viena, en Austria, que son obras pues de 100% manufactura indígena. Este es un guerrero coyote, este, como les decía, es un resplandor, un Quetzalpanecayotl, que tiene pues numerosas plumas de color azul, grande cantidad de elementos de oro, conchas, etcétera, 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 que lo hacen obras únicas. Pero sin embargo, estas piezas, que además el grado de conservación que tienen hoy en día, pues nos muestran que todo parece indicar que fueron regalos hechos por Moctezuma Cortés para que él, a su vez, se lo enviara al rey y al emperador de España. Y este va a ser un proceso muy interesante. Las cartas de relación por ahí hablan de pues todos estos regalos, e incluso pues para varios autores, incluso por ahí se habla con claridad del famoso penacho. ¿Cómo llegó a Austria? Pues bueno, ustedes saben que en Europa las casas reales se fueron mezclando numerosas veces en diferentes lugares, y parte de las casas que entraron poco después de la reconquista de Europa de los árabes, pues fue la Casa Borbón en Europa. Y estas casas pues tenían control de algunas regiones de Austria, algunas regiones de Italia, regiones de España, de Portugal. Y pues estos materiales terminaron regados en diferentes casas reales de Europa. Otros se perdieron, otros se vendieron. Pero todo nos parece indicar que todos estos objetos, o algunos de estos objetos, realmente llegaron como regalos hechos por el propio Moctezuma. Lo que él quería, lo que él buscaba era disuadir
a Cortés de no llegar a México Tenochtitlán, porque ya se habían dado cuenta de que este iba a armar un despapalle tremendo y que estaba buscando los recursos. Y tan lo sabían porque Moctezuma hacía exactamente lo mismo en las regiones que conquistaba. Buscaba zonas con recursos que a él le parecieran importantes y las conquistaba a la buena o a la mala. Y esto es un poco lo que estaba sucediendo en este caso. ¿Qué va a suceder? Pues que, bueno, Moctezuma no va a tener muchas opciones que ante la manera de insistir de los españoles, pues de invitarlos a México Tenochtitlán. Esto tiene que ver además con la diplomacia antigua contra alguna de las provincias tributarias. El emperador o los emperadores invitaban a los reyes de estas regiones y se les enseñaba la ciudad, se les enseñaba, digamos, la grandeza del Imperio Mexica y se les invitaba por la buena a unirse a esa grandeza. Ya si ellos no aceptaban, pues se les dejaba, a veces se les dejaba regresar a sus lugares de origen y posteriormente pues se organizaba una campaña militar. Moctezuma, por lo tanto, pues no ve como un particular problema el invitar, por supuesto, sus generales no están muy de acuerdo. Finalmente decide invitar a los españoles a establecerse en México Tenochtitlán y pues obviamente los españoles se ahorran una enorme cantidad de problemas que hubieran tenido para poder acceder al lago de México, cosa que pasó 2 años después cuando ya quisieron entrar a la mala, que es decir, cuando ya había guerra de conquista, que eso lo platicaremos en un momentito. ¿Qué sucede? Bueno, pues que en un momento particular a Cortés se le junta, digamos, como decimos nosotros vulgarmente, se le junta la ropa para lavar. Por un lado, viene una fiesta muy importante del mes de Toxcatl en el Templo Mayor, que es parte de lo que se ve en esta imagen, y por el otro lado llega la noticia de que han mandado a Pánfilo de Narváez desde Cuba a capturar a Cortés y ponerlo en cintura y ponerlo en orden. ¿Qué sucede entonces? Pues que Cortés, al ya estar en la capital del imperio, dice, pues estos los voy a conquistar yo, yo no dejo entrar a los otros. Y Cortés agarra a toda la gente que puede y se regresa corriendo literalmente hacia la Villa Rica de la Veracruz, que es donde posiblemente iban a desembarcar sus enemigos españoles. Él, pues obviamente, deja a cargo del control del ejército español en México Tenochtitlán a Pedro de Alvarado, un personaje pues muy repudiado, porque pues él pasa lo mismo que en Cholula. Él se da cuenta de que hay una serie de festividades importantes, que la población indígena se está preparando para una fiesta muy grande, muy importante, y pues Pánfilo Narváez dice, caray, Pedro de Alvarado dice, caray, estos me van a dar en la torre. Y entonces, pues decide él tomar la acción primeramente y decide matar a una enorme cantidad de personajes del Templo Mayor, y este episodio es visto como la matanza del Templo Mayor o la matanza de Toxcatl, que es el mes particular que se estaba celebrando en ese momento. Esta pues es una imagen de Fray Diego de Landa, donde vemos pues propiamente la violencia de la actividad que en teoría sucedió, la muerte de varias decenas de personas en el Templo Mayor, y esto evidentemente pues fue la gota que derramó el vaso, no con Moctezuma, pero sí con el resto de la población indígena. ¿Por qué? Porque ya los vieron, ya no, una deidad no podía organizar ese tipo de matanza desorganizada, sin sacralidad. Propiamente entonces los vieron como personajes que tenían que ver con otro tipo de fuerzas, y entonces en ese momento es que la historia cambió fuertemente. Los mexicas intentaron empezar a organizar una resistencia, pero esto pues iba a ser pues bastante, bastante complicado. ¿Por qué decíamos que a Cortés se le iban a juntar se le iba a juntar la chamba? Porque justamente al momento en que él tiene que regresar a Veracruz para defenderse de Pánfilo de Narváez, pues
ya no tiene la fuerza ni los números que tenía cuando llegó a México Tenochtitlán. Es decir, como decimos, tiene que dividir parte del ejército, parte se queda México Tenochtitlán, otra se había quedado en otras regiones como Cholula, como Tlaxcala, y por lo tanto, pues con la gente que él tiene a la mano, Cortés se regresa hecho la mocha para Veracruz y se defiende de Pánfilo de Narváez. Cuando se está defendiendo de Pánfilo de Narváez, vienen y le informan que el bruto de Pedro de Alvarado ya organizó una matanza y que están a punto de sacarlos de la capital de México, Tenochtitlán. Y entonces, otra vez, Cortés se tiene que trepar al caballo y venirse otra vez corriendo de regreso. Y en este proceso va a pasar por un lugar que es muy interesante, que se puede visitar, que se llama Tecuaque-Zultepec, que es el otro nombre con el que se le conoce. Y por aquí es la ruta, digamos, directa que vendría del Golfo de México, cruzaría por el sur de los valles de Tlaxcala, para llegar al centro de México. Es la vía más rápida. Cortés se subió rapidísimo de regreso a México Tenochtitlán, pero parte del ejército que venía lesionado, lastimado, parte de su ejército que era el encargado, el indígena, parte del, ya traía parte de un ejército indígena que venía acompañado de mujeres, venía acompañado de niños y de otras personas, pues esta retaguardia de su ejército, los heridos, van a ser apresados en Tecuaque. Y entonces, pues Cortés obviamente se le está saliendo todo de control. Parte de su ejército queda es perseguido en Veracruz, parte del ejército tiene problemas en Templo Mayor, y ahora le agarran a toda la guardia, como se dice en términos bélicos propiamente, le agarran a toda la retaguardia, a los enfermos, a los heridos y a algunos soldados en Tecuaque. ¿Qué sucede en Tecuaque? Pues esta es una historia interesante porque este sitio arqueológico se ha estado conociendo recientemente. Es un sitio pequeño, más o menos no es un sitio particularmente grande, está cerca de Texcoco. Pero lo que va a ser muy interesante es que vamos a encontrar evidencia en el sitio de que los indígenas de Tecuaque, la población local, tomó a los españoles, tomó a los cautivos, tomó a los negros, a las mujeres y a toda la población que venía con los españoles y la sacrificó a toda, incluidos los caballos. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de algunas estructuras de esta ciudad encontramos, por ejemplo, un zompantli y algunos de los cráneos son de españoles. En el Zompantli, otros son indígenas, otros son de población negra que había llegado como esclavos de los españoles, algunos son yucatecos, algunos son tlaxcaltecas, pero aquí lo interesante es que vamos a ver cómo ellos dominan a la retaguardia española y la convierten en objeto de rituales. Y por ejemplo, en algunos aljibes de agua, lo que vamos a encontrar es decir, pozos de agua dentro de las casas, en algunas casas en esta región lo hay, en esos pozos se encontraron las armas de metal, los rifles, los arcabuces, los sables y algunas otras de las herramientas con las que pasaron los españoles y que la población de Tecuaque les quitó y después la tuvo que esconder, porque pues obviamente ellos no tenían la facilidad de utilizar las armas. No es fácil utilizar una de estas armas y además pues sin pólvora y otras cosas pues es muy, muy complicado. Para la gente que estaba acostumbrada a utilizar, por ejemplo, el lanzadardos, utilizar una espada pues no es una tarea fácil ni es una tarea rápida. Sin embargo, aquí lo más interesante, como les digo, es que se nota cómo el mundo prehispánico se va a comer. Es decir, Tecuaque se va literalmente a devorar al mundo español, a estos heridos, a estos esclavos, a estas mujeres y los van a convertir en parte de sus rituales. Esto es lo que creemos que debió haber sucedido con toda la población española, pero los españoles jugaron sus cartas, el resto lo jugaron muy bien y muy rápido. Y por lo tanto, solo tenemos algunos de estos ejemplos particularmente. Insisto, este lugar se llama Tecuaque, que es un lugar que se hizo muy famoso al inicio de la pandemia porque la cerámica de la región tiene que ver con esta vasija que ustedes ven y que durante mucho tiempo fue llamada la vasija del coronavirus por la similitud de las serie de espinillas o fases de las espinas que tiene esta cerámica. A lo que se está refiriendo es una alegoría que tiene que ver con el maguey. Ustedes aquí ven las espinitas. Y obviamente estos son para vasos pulqueros, que son muy comunes en este lugar. Y todavía en la región pues, se consume muchísimo pulque, incluso hoy en día es, digamos, un lugar. Pero bueno, por esto se hizo muy...
detalles. Pues, ¿qué sucede entonces? Pues que obviamente Cortés se tiene que regresar hecho la mocha a México Tenochtitlán. Después se va a enterar de que le agarran a la retaguardia en Tecuaque, y eventualmente se lo va a ir a cobrar, y se lo cobró de manera muy violenta en Tecuaque, arrasó el pueblo. Sin embargo, él no encontró los restos de sus colegas, no encontró los restos porque, como los acabamos de ver, pues terminaron en los zompantlis, terminaron en el pozole, terminaron siendo comidos probablemente. ¿Por qué? Pues porque esto tenía un valor ritual gigantesco para ellos. Estaban atrapando a otra población. Imagínense si tenía valor el atrapar a un tlaxcalteca que ellos conocían y veían diario, pues ahora imagínense pescar a los güeros y pescar a los caballos. Pues obviamente simple, significó una gran victoria que fue plasmada en diversos monumentos, como propiamente pues puede ser un zompantli, que es un monumento de cráneos de los enemigos, lo cual es bastante, bastante llamativo e interesante para estas culturas. Finalmente, entonces, ahora lo que sí va a suceder es que a su regreso a México Tenochtitlan las cosas ya son brutalmente feas, y los mexicas están también levantándose, están moviendo a sus ejércitos porque no están dispuestos a ser barridos por el imperio español, a ser barridos por Cortés. Y durante el regreso es que se van a activar las fuerzas militares mexicas. Entonces vamos a tener propiamente lo que conocemos como la guerra de conquista. Y pues tal vez el primer momento o los primeros elementos que tuvieron que ver con la guerra de conquista pues fue propiamente la muerte de Moctezuma. Recuerden que después de la matanza de Templo Mayor regresa Cortés, pero la población ya está muy exaltada, y entonces Cortés trata de que Moctezuma los calme. Moctezuma ya era un prisionero, lo saca a una de las ventanas del palacio de Moctezuma, y la leyenda dice pues que una de dos, o lo mataron de un piedrazo sus propios súbditos, o los españoles lo mataron poco después de presentarlo al público. El caso es que la población entiende, y sobre todo la élite mexica entiende, que hasta ahí llegó Moctezuma, y que por lo tanto una de dos: o se lanzan a la guerra, o en ese momento perece el imperio azteca. Y eso pues obviamente no iba a ser una de esas posibilidades. Por lo tanto, se van a activar los ejércitos mexicas, que son muy efectivos, son muy movidos, son muy potentes, pero que obviamente no estaban diseñados para combatir y liberar su ciudad, estaban diseñados para pelear en otros lugares y no necesariamente para la guerra de defensa, que implica otra serie de estrategias. La guerra dentro de una ciudad tiene que ver mucho más con lo que llamamos hoy vulgarmente guerra de guerrillas, es decir, guerra a pequeña escala, pequeños grupos causando mucho daño, y los mexicas estaban acostumbrados a mucha gente, muchos grupos, para poder conquistar regiones y no propiamente ir conquistando dentro de la ciudad calles para poder expulsar a la fuerza española. Sin embargo, pues en un primer momento lo que sí va a suceder es que los ejércitos se van a activar y van a presionar el Palacio de Moctezuma, y los españoles van a decidir en ese evento que nosotros conocemos hoy en día como la Noche Triste, van a decidir salir volando del Palacio de Moctezuma al costo que sea, llevándose toda la cantidad de recursos que ellos pudieran, y entonces se supone que la leyenda dice que van a salir por la calzada hacia Tacuba, y van a ir ellos hacia lo que conocemos hoy vulgarmente como Popotla, que es la zona donde está el árbol de la noche triste, que ahora se llama el árbol de la noche victoriosa. Es una de esas otras cosas que ha hecho este gobierno, que a veces nos cuesta un poquito de trabajo entender, porque pues sí fue una noche victoriosa, pero pues eventualmente nos partieron el queque, ¿no? Entonces, pues es difícil, estamos celebrando una victoria pírrica, a final de cuentas, como se llama, como se dice vulgarmente. Pero bueno, esa es otra historia. Por ejemplo, en esta salida de México Tenochtitlán corriendo, es que se da el evento famoso este de que se conoce arqueológicamente como el Tejo de Oro, que es un lingote de oro que se fue encontrado en la esquina de Avenida Reforma, en la Avenida Hidalgo, en el centro de la Ciudad de México, y que esto está pues muy asociado a la calzada de Tacuba, y se presume que este es parte del oro que se cayó durante la batalla,
porque pues este lugar específicamente está al lado del camino y la población indígena no utilizaba lingotes. Los lingotes es una forma de transportar el oro, de pesar el oro, propiamente de los europeos. ¿Qué significaba? Pues que ya habían fundido en el Palacio de Moctezuma, ya habían fundido el oro de los elementos rituales que utilizaban los mexicas, lo habían transformado en lingotes para podérselo llevar con facilidad, y todo parece indicar que hemos encontrado uno de esos lingotes que se le cayó a alguno de los españoles mientras iban escapando el día que murió Moctezuma. Esto solamente es para contextualizarlos, pero esto, insisto, es muy importante porque vamos a dar paso a el momento de la guerra. Como yo les decía, los ejércitos mexicas estaban ricamente ataviados y preparados. Todo esto que ustedes ven aquí arriba son como las banderas que nosotros veríamos en las películas de la Edad Media para señalar dónde está uno de los generales, dónde están los personajes importantes, es decir, la gente que sabe hacer la guerra. No todos lo saben hacer. O sea, pelear, todos saben pelear, pues, pero cómo organizar un ejército es algo muy, muy complicado. En este caso vemos, este es un ejemplo también histórico, porque pues esta es una representación de Nezahualcóyotl, esta es una imagen del ejército previa a la llegada de los españoles, pero vemos un poco de sus atavíos. Todos estos son los trajes, yo les decía que los mexicas pedían como tributo, y son trajes de algodón recubiertos con plumas. Algunos pues eran para indicar sus órdenes, algunos eran guerreros jaguares, guerreros águilas, guerreros ocelote. Había todo, el Códice Mendoza tiene una importante señalización de cómo y por qué cada uno tenía el traje que tenía. Por ejemplo, el guerrero que tenía un cautivo, que solamente había capturado a una persona durante su vida, pues iba vestido de huasteco, de huastecatl, que es un traje con un cono en la cabeza, y es uno de los trajes más, digamos, comunes, pero es de un bajo rango. Los guerreros jaguar, por ejemplo, pues uno pensaría que son de los más elevados, y eran ritualmente los más elevados, pero en el ejército estaban en diferentes lugares de la mitad para arriba de la genealogía, de la organización del ejército mexica. Pero esto es, digamos, muy interesante porque pues poco a poco vamos encontrando algunos elementos, como por ejemplo aquí les mostraba yo el guerrero águila, y por ejemplo las casas de los guerreros águila, el lugar donde ellos entrenaban, pues es el edificio inmediatamente al lado del templo mayor. Así de importantes eran estos guerreros y estas personificaciones del sol como guerreros, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, había de otro tipo. Estos se llamaban los guerreros huaxolotl porque traían a xolotl en la parte de arriba. Estos eran los guerreros tzitzime, que son guerreros relacionados con la muerte. Estos son los, y estos me parece que son los cuextecatl, pero no traen su sombrero, particularmente en amarillo y en verde. Miren, es otra vez, este blanco es este mismo. De hecho, de esta lámina del Códice Mendoza es que un artista moderno pues ha pintado estas figuras, ¿no? Y ustedes aquí pueden ver, todo esto está hecho con una recreación histórica, entonces pueden ver los petos de algodón que están hechos para cubrir el cuerpo como si fuera un chaleco antibalas, porque si te dan un lanzazo, pues obviamente te vas a desangrar. Y aquí acuérdense que lo que nos interesa son los guerreros cautivos, no los guerreros muertos. Los mexicas en su ejército en ningún lado hablan de cómo crecía un guerrero por matar a sus contrincantes. El crecimiento se daba a través del número de cautivos con el que regresaba a México Tenochtitlan, y estos cautivos pues eran sacrificados. Esa era la gran importancia. Aquí vemos algunas otras imágenes. Esta imagen está medio feona, pero vemos hasta adelante a un guerrero águila y algunos otros guerreros. Vestido el segundo, va vestido de jaguar, es un poco diferente, pero vamos viendo el valor entonces importante del ejército que se estaba enfrentando. Pues esta es una de las partes que históricamente no se entiende. ¿Por qué es que los guerreros, uno de los ejércitos más importantes del mundo mesoamericano, el de los mexicas, pues no pudo resistirse a este grupo de conquistadores españoles que era muy, muy, muy disminuido? Es decir, era muy pequeño, pero sobre todo era además, pues imagínense, esta gente estaba acostumbrada a, por ejemplo, un verano seco en España de 30 y tantos grados, pero seco,
al venir a México, pues esto, imagínense la humedad con las armaduras, con los cascos, el daño que hace la humedad al propio metal, pues esto no debe haber sido sencillo y ellos debieron haber seguido adaptando propiamente poco a poco. Estas armaduras que ustedes ven aquí ya propiamente son específicamente hechas para resistir ya el paso de los arcabuces, es decir, están ya preparadas para, son de alguna manera antibalas. Muchos de ellos están incluso probadas, ¿no? En México existe el peto y el casco de Pedro de Alvarado, están en el Museo Nacional de Historia, y en el peto, es decir, en la protección del pecho, se nota abajo en una de las esquinas, en la parte de abajo, se nota que leen un arcabuz para la prueba, para ver si el metal iba a resistir un plomazo de estas herramientas, de estas armas, y evidentemente esto se nota en varios lugares en España, en varias armerías en España, esto se nota, es una manera de probar el material y estar seguros de que pues, este hombre iba a poder recibir un plomazo, un balazo vulgarmente dicho. Esto obviamente pues ningún indígena le lanzó ningún balazo a ellos, pero pues ya era el armamento que se traía para poderse defender. ¿Por qué aguantaron? ¿Cómo aguantaron? Pues obviamente tiene que ver con estrategias militares, pero como ya vimos anteriormente, fundamentalmente con el papel de los grupos indígenas que los acompañaron y se aliaron. Era tal el odio que existía por los mexicas, por el dominio de la población mexica, que no fue una opción muy difícil unirse a la población española. Al final de cuentas, después vamos a encontrar en los códices pues algunas imágenes que ya nos van a mostrar un poco pues cómo terminó siendo la realidad. Esto es curioso porque esta es una figura española pintada por un indígena. Sabemos que es pintada por un indígena porque está mostrando en la forma de humillarse prehispánica a este personaje. Cuando ustedes, por ejemplo, ven la piedra de Tizo, como algunas piedras donde hay cautivos, como los danzantes de Monte Albán, tal vez en algunos casos, lo que vemos es que están siendo pescados del cabello. Muchas veces están llorando. Y esto quiere decir que es cautivo, que es una manera de hacer la analogía de que el español ha finalmente conquistado por parte de la violencia a México Tenochtitlan. La guerra de conquista propiamente va a empezar con la muerte de Moctezuma y va a terminar con la captura de Cuauhtémoc, que sucedería el 13 de agosto de 1521. Cuauhtémoc se va a refugiar en el último reducto de resistencia que hubo en la isla, que fue propiamente los grandes vecinos y enemigos, hermanos, primos de los mexicas, que era Tlatelolco. Cuauhtémoc se fue a refugiar ahí y finalmente pues, los españoles lograron conquistar Tlatelolco. Ya tenían conquistada buena deja la tarea de la guerra, porque pues obviamente los españoles tenían una serie de estrategias militares muy importantes y una de ellas, por ejemplo, o una de las más importantes fue que junto con sus aliados pues construyeron una enorme cantidad de botes y de barcos para poderse acercar a México Tenochtitlan en bote, barco, y no entrar por las calzadas, porque por las calzadas era pues muy fácil defenderse. En cambio, pues entrando en botes y entrando en barcos se le hizo muchísimo más difícil a los mexicas defenderse y eventualmente los españoles, que ya habían recibido refuerzos españoles, ya habían pues pasado casi año y medio desde la llegada de los españoles a México Tenochtitlan, es que finalmente pueden conquistarla. Y la conquista se da al capturar al emperador que nunca vio Cuauhtémoc y Cuitláhuac, los dos últimos emperadores tlatoanis, pues ellos nunca podían ver ni celebrar prácticamente nada porque fueron emperadores durante la ocupación de los españoles. Y en el caso de Cuauhtémoc, pues además pues fue transformado en el último símbolo de nuestra resistencia indígena y a partir de su muerte, pues es que básicamente damos inicio al periodo nuevo hispano, a la caída de México Tenochtitlán y el nacimiento de lo que pues, más adelante será conocido como la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, como les digo, la batalla o la conquista pues solamente fue una primera parte de toda esta guerra, la parte importante pues se fue dando más adelante y a final de cuentas pues terminó sucediendo un fenómeno que es mucho más importante propiamente que la guerra de conquista, por eso trato de señalárselos ya que nos estamos acercando al final, porque
la conquista espiritual, pues va a ser muchísimo más importante. La conquista espiritual, ustedes hoy en día todavía tienen una enorme cantidad de evidencia relacionada con esto. No vamos muy lejos. Ustedes prendan la televisión y vean lo que sucede todos los años. Por ejemplo, digo, esto sucede en muchos lugares, pero aquí pues es muy notorio en la Ciudad de México, en el caso de el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, porque pues millones de personas, literalmente un porcentaje importante de la población se reúne en un mismo lugar para poder visitar y saludar a la Virgen Morena, es decir, la Virgen con la que nos sentimos prácticamente todos nosotros asociados. Pero para que pudiéramos llegar a este proceso se tuvo que, como decimos nosotros vulgarmente, meter en la licuadora una enorme cantidad de elementos, una enorme cantidad de factores que van a terminar en el resultado de lo que somos nosotros hoy en día. Y parte de esta conquista espiritual, pues es fundamental de poderla entender. Inmediatamente que llegaron los españoles y que pudieron ellos, este es el mapa de Cortés, es decir, no lo hizo Cortés, pero bueno, todo el mundo dice que es el mapa de Cortés. Está en Gotemburgo, en una biblioteca de Suecia, y lo que se está tratando es demostrar primeramente cómo era la ciudad, obviamente, por lo cual ya es un documento histórico muy interesante, muy importante. Por ejemplo, aquí pueden ustedes ver un cuadrito que está aquí abajo, que es muy padre, porque lo trabaja un amigo mío, y esta zona parece ser el zoológico de Moctezuma, porque se ven numerosos animalitos que están aquí en unas cajitas, que está al lado del gran recinto de México Tenochtitlán. Y aquí nosotros pues empezamos a ver que ellos registraron, la población registró, los españoles empezaron a registrar de manera muy, muy ligera la población y la Ciudad de México, o lo que era México Tenochtitlán, porque inmediatamente parte del plan era transformarla. Y la primera transformación es pues, muy, muy interesante porque va a ser básicamente la edificación de este edificio que nosotros pues hoy en día todavía vemos en el Zócalo, que es la Catedral Metropolitana, la Catedral de México. Esto es padrísimo, esto es una de las historias más padres porque pues en casi todas las partes de México que nosotros vemos, abajo de la iglesia usualmente está el templo más importante de la región. Y entonces pues muchas veces nosotros no podemos explorar estos edificios porque está arriba un edificio religioso histórico. Durante muchos años, durante siglos, la población mexicana, la población estudiosa del pasado, creyó que el templo mayor había quedado abajo de la catedral. Y por lo tanto nadie nunca lo buscó. A nadie le importó entender dónde estaba el templo mayor de los mexicas. ¿Por qué? Pues porque ya había llegado el nuevo orden, se estaba construyendo la nueva ciudad, los grandes palacios, la catedral, y obviamente la ciudad prehispánica se nos dice que fue destruida y que quedó, lo poco que quedó, quedó abajo. ¿A qué sucedió? Pues que en 1978 nos dimos cuenta de que pues esta historia no era así, que el templo mayor de los mexicas no estaba abajo de la catedral, sino que estaba desplazada en la esquina noreste de la catedral. Ahí se encontraba debajo de los edificios, debajo de las casas. La aparición de la piedra de la Coyolxauhqui pues va a revelar con mucha claridad la existencia de un gran edificio que el profesor Eduardo Matos distingue como, y con ayuda de otros investigadores como el difunto Alfredo López Austin, distinguen que pues este es el Templo Mayor, que el Templo Mayor no se encuentra ni bajo la catedral ni en el Zócalo, se encuentra desplazado, y que a partir de ese punto es que la población hispana construyó la ciudad, pero olvidando, intentando olvidar totalmente la presencia del Templo Mayor. De hecho, muchos investigadores pues pensaban que como la plaza principal estaba enfrente de la catedral, pues ahí era la plaza principal del Templo Mayor, y todo esto pues ya nos quedó totalmente superado. La plaza está atrás de la catedral en la esquina noreste y los edificios importantes. Lo que sí estaba aquí abajo era el Templo del Sol, y posiblemente por eso es que hayan construido, es uno de los templos más importantes, y por eso se haya construido la capital y la catedral. Pero ¿por qué va a ser esto tan, tan, tan importante? Pues porque, como yo les dije al principio, los españoles, cuando llegan aquí y hacen la conquista armada, inmediatamente ellos no les importa la población indígena.
Pero una vez que logran la victoria militar, entonces empiezan a llegar pues las instituciones españolas como la iglesia, la corona, y entonces pues no es tan fácil explicarse qué están haciendo ellos ahí y cómo van a justificarse. Y entonces, pues obviamente ellos están viendo cosas como esto que ustedes ven, que es el famoso Zompantli de México Tenochtitlan, y están viendo pues el Templo Mayor y todos estos edificios paganos, como ellos los llamaban, y entonces pues deciden que más bien lo que se necesita es justificar la conquista de México. Y la conquista se va a justificar de una manera brutal. ¿Por qué? Porque la conquista se va a discutir en España y en el Vaticano con estos términos. Los pobladores de México Tenochtitlan, los pobladores de América, ¿son seres humanos? ¿Son animales? Y esto es pues muy fuerte, obviamente. ¿Por qué? Si ellos eran animales y eran considerados animales, entonces se podía disponer de ellos. Pero si se les consideraba seres humanos, así como los españoles, entonces lo importante era adoctrinarlos, enseñarles la luz de la religión. Y aquí es donde todo se torció. ¿Por qué? Porque entonces ellos justificaron la conquista española como la necesidad de expandir y de llevar la fe de Dios a las regiones donde Dios no existía. Y esto va a fundamentar y pavimentar el camino para que los siguientes 3 siglos se construyera la Nueva España basada en esta concepción religiosa. Y fuertemente la concepción religiosa es la que va a sacar adelante a la población indígena, aunque no la saca adelante del todo, obviamente, pero va a tener un papel muy importante. ¿Por qué? Porque estos templos, la catedral, pues la hicieron los indígenas, no se trajeron a españoles para construirla, se trajeron a un arquitecto y se trajeron a diferentes personas que supieran construir, pero las manitas fueron mexicas, las manitas fueron tlaxcaltecas. ¿Y qué sucedió? Pues que entonces tuvieron que generar los españoles una dialéctica diferente para ver que se adaptara a estos pueblos prehispánicos, y entonces comenzamos a utilizar una cantidad de símbolos religiosos muy fuertes y muy importantes, y nosotros vamos a ver la mezcla de todos estos. Por ejemplo, esto es una pintura del convento de Ixmiquilpan en el estado de Hidalgo, donde vemos pues todavía netamente la mezcla entre lo prehispánico, lo hispano, es decir, se parecen más a las imágenes hispanas, pero todavía hay dejos ahí del mundo prehispánico muy, muy importantes, desde la técnica de pintura, que es una técnica de pintura mural prehispánica netamente, a el uso de símbolos como las volutas. Aquí pues obviamente vemos un guerrero coyote. Es decir, estamos viendo cómo los españoles están utilizando lo que ya se conocía del mundo hispano, del mundo prehispánico, y transformándolo en estos símbolos que son propios para la conquista. Es decir, podías de alguna manera, por eso vamos a ver que a veces el diablo va a tomar diferentes formas. ¿Por qué? Pues porque se va personificando con cosas que la gente sí conoce. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues está tratando de enseñar a la población que este orden representado por los coyotes, por ejemplo, pues no es necesariamente el mejor, que son belicosos, que son peligrosos, etcétera, etcétera. Es decir, que va en contra de los preceptos de la propia iglesia. Y entonces, los españoles, muy mañosamente y de una manera muy acertada, creo yo, pues van a utilizar la fuerza de los indígenas en su contra, es decir, su propia estética, su propio arte, su propia mano de obra, para poder generar estas imágenes o estos ideales que se van a ir acercando más a la religión europea y cada vez van a ir dejando atrás más a la religión mexica. ¿Por qué es importante? Porque yo hace rato les decía, por ejemplo, el caso de Jesús es muy llamativo. El nacimiento de Jesús, nosotros hoy en día, todavía en un estado laico, lo celebramos la noche del 24 de diciembre al 25, ¿no? Pues esta es una fecha que está fuertemente asociada, como les decía yo, con el 22 de diciembre, que es el día en el que el sol llega a un punto más específico hacia el norte, y entonces el sol es un marcador en el cielo, es decir, llega hasta un cierto punto y comienza a regresarse. Por eso es que, por ejemplo, también para los mexicas, o los mexicas decidieron o establecieron que el nacimiento de Huitzilopochtli era relacionado con la fecha propia del solsticio de invierno.
Y entonces, pues de alguna manera, los españoles empezaron a hacer similitudes entre los dioses, entre las figuras religiosas del catolicismo y lo que se podía aprovechar del mundo prehispánico. Y entonces, algunas fuerzas y algunas deidades fueron aprovechadas, como el mismo Huitzilopochtli, o ahora veremos el caso de Tochi, de la anciana encargada del maíz, porque van a ser utilizados a favor de la visión de la visión hispana. Es decir, se les va a cambiar, se le va a intentar cambiar el orden y la organización cosmológica a los mexicas poco a poco, y entonces se van a ir introduciendo estos términos. ¿Por qué, por ejemplo, se va a aceptar de alguna manera rápidamente la forma y la figura de Jesús? Pues, por ejemplo, porque ustedes pues les va a parecer muy llamativo ahora que se los diga, pero el dios principal de los nahuas, de los mexicas, pues era Huitzilopochtli. Y ustedes, pues si se ponen a pensar, piensen en todas las figuras que conozcan de Huitzilopochtli, todas las esculturas, y realmente pues son muy, muy poquitas. Huitzilopochtli, según lo que hemos visto en los documentos prehispánicos, era una deidad que no era representada físicamente en piedra o en cerámica. Era una deidad que para los mexicas era representada en muchos casos con semillas o con madera. Es decir, era elaborado de productos perecederos. Entonces, pues obviamente si tú sustituyes a Huitzilopochtli, por ejemplo, por Jesús, y le pones este rostro y le cuentas esta historia de que es el hijo de Dios, todo este tipo de rollos, pues obviamente que fue convenciendo a lo largo de los siglos, a lo largo de las décadas, fue convenciendo a la población. Y como decíamos hace rato, pues hoy en día más del 90% de la población de nuestro país cree que Chucho, que Jesús, es pues el personaje religioso más importante que existe. Incluso en algunos casos, si uno lo ve en encuestas, pues a veces Jesús es más importante que Dios, lo cual es pues muy, muy llamativo porque se supone que es su hijo. Quiere decir que la gente no entendemos del todo, pero nos gusta estar asociados con este tipo de fuerzas, nos gusta estar asociados. Y la otra, pues obviamente por ahí la mencionaban algunos de los compañeros en el chat hace un rato, pues es cómo se usaron estos símbolos ahora en el caso femenino, y cómo es que, por ejemplo, los españoles que eran ocupados por la población árabe poco antes de venirse para acá, pues ellos utilizaron a una virgen árabe, que era otro método que se generó allá, es decir, una virgen que pareciera ser morena, que pareciera ser más parecida a los árabes, la virgen de Extremadura, de Cáceres, y esta figura morena es lo que se van a traer a México, y entonces vamos a ver cómo después la vamos a transformar en la virgen de Guadalupe, que es pues obviamente uno de los cuentos más y una de las historias más interesantes, e incluso pues en donde está el santuario de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, pues atrás de la iglesia está la montaña, está un cerro, y ahí arriba del cerro hay altares prehispánicos. Es decir, este era un lugar sagrado en la época prehispánica, y particularmente hay varias deidades que tenían esa relación. Alguna vez, como les decía yo, Tochi, una anciana relacionada con el maíz, pero también hay otras leyendas que hablan de otras deidades que son las habitantes de este templo, y cómo es que entonces van a importarse literalmente la Virgen de Cáceres y la van a transformar en la Virgen Morena, la Virgencita del Tepeyac, y a partir de eso pues se va a crear todavía una leyenda todavía más importante, porque entonces la población indígena va a seguir viendo que siguen ocurriendo, vamos a llamar, milagros, como el de Juan Diego, en el territorio nacional, y estos milagros pues son entre indígenas y entre religiosos. ¿Por qué? Pues porque Juan Diego, por ejemplo, pues era un indígena, justamente para eso es que se supone que se le aparece a él, para que entonces la población vea cómo las deidades, las vírgenes y los santos están jugando a favor de la población indígena. Nosotros sabemos, evidentemente, pues que la realidad era otra. De todos estos temas, pues obviamente hay mucho escrito y se podría hablar muchas horas, pero bueno, aquí lo ideal es que nosotros entendamos cómo se van a estar sustituyendo los símbolos, y entonces a la población indígena, con el paso de las décadas, se le van a traer
nuevos símbolos y cada vez se le van a ir quitando más y más y más los símbolos pasados. Algunos debe haber sido de manera inmediata, por ejemplo, el sacrificio humano debe haber sido una de las primeras actividades que se prohibieron en México, en la Ciudad de México recién fundada, y cada una de estas fuerzas seguramente que fue sustituyéndose poco a poco por estas nuevas figuras. Al final de cuentas, y este es nuestro último tema para cerrar el día de hoy, pues, ¿cómo es que va a suceder este? Porque pues nos parecía muy difícil, la verdad, que si ustedes hoy en día llegaran a algún pueblo, vamos a decir que llegaran los hindúes y nos trajeran a Shiva o a alguno de sus dioses, pues sería muy difícil que nosotros lo pudiéramos aceptar así como así. Sin embargo, la propia cualidad de la historia, pues a veces nos enseña cómo es que sucedieron estos temas y cómo es que pudieron funcionar. Y básicamente el principal elemento que va a hacer que esto haya funcionado no es la religión, no es la guerra, no es nada de eso, sino es un poco la imagen que ustedes ven atrás de las letras, que es la población indígena juntándose con la población hispana y creando un nuevo grupo social, es decir, creando a los mestizos, creándonos a nosotros. Y esto es muy interesante, ustedes deben haber visto durante la escuela y durante algunos otros momentos de su vida, cómo es que, por ejemplo, se catalogaban todas estas mezclas, por ejemplo, de español nacido en México, pues era criollo, por ejemplo, ¿no? Pero si era un español mezclado con una mexicana, criolla tenía otro nombre. Y si se mezclaba, por ejemplo, un indígena con un negro, se le daba otro nombre, y hay una serie de nombres muy, muy chistosos y muy interesantes. Pero lo que nos está indicando es que aquí, en este territorio, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucedió en África o en el norte de América, en Estados Unidos y Canadá, es que los españoles y su naturaleza, como se dice vulgarmente por allá, son unos cachondos, y entonces, pues aquí sí existió el mestizaje directo, es decir, los españoles que llegaban aquí buscaban juntarse con mujeres, juntarse, tener hijos, bueno, no es que quisieran tener hijos, simplemente pues a veces los métodos de control natal no son los apropiados, pero el punto es que los españoles se mezclaron con la población indígena y a partir de esa mezcla que cada vez fue haciéndose más y más y más grande, apareció un nuevo grupo social, un nuevo grupo humano, que es lo que nosotros vulgarmente entendemos como los mestizos. Entonces, en la Nueva España se pobló de españoles, mestizos, es decir, los que estaban en medio, y de población indígena. Y si se dan cuenta, estas formas de organización todavía de alguna manera existen en México. Hay una población netamente indígena, millones de personas que son todavía indígenas, que no han tenido mezclas o que prácticamente no han tenido mezclas, un gran grosor de la población que hemos tenido diferentes mezclas con diferentes regiones, grupos, países, fenotipos, etcétera, etcétera, y un grupo elevado, un grupo, digamos, encumbrado de la élite, que es un grupo muy ellos y o con grupos de élite de otras regiones. Por eso sigue siendo siempre tan chistoso o notorio que nunca vemos estos maridajes entre gente pobre con gente rica. Usualmente los ricos se casan con los ricos, los pobres se casan con los pobres. Esto tiene que ver con una forma de cómo nos entendemos nosotros mismos y con, obviamente, no vamos eso a ocultarlo nunca, pues con muchos temas que tienen que ver con racismo, segregacionismo, que pues obviamente existen en México y en buena parte del mundo. Para finalizar, pues lo que yo quería era justamente mostrarles, esta era, regresando a lo que nos preguntaron al principio de la clase, pues vemos estos símbolos donde nosotros hemos construido una identidad nacional a partir de esta águila parada en un nopal y de todos estos pueblos que están alrededor. Hoy en día esto lo hemos convertido en nuestro símbolo nacional, está detrás de nuestra moneda, que es prácticamente lo que más nos importa hoy en día. Nuestro Dios es más cerca el dinero que una entidad paranormal o supranormal que vive en los cielos. Y nosotros pues hemos ido aterrizando estos símbolos en estos detalles tan importantes como por ejemplo la bandera o el dinero. Y entonces pues los seguimos haciendo nuestros.
Los indígenas nunca vieron esta imagen, pocos de ellos conocieron esta imagen porque lo conocían como una leyenda. Sin embargo, una vez que está plasmada en físico, pues para nosotros se hace increíblemente común y entonces la absorbemos. Y hoy en día, pues técnicamente estamos, vean ustedes el himno de nuestro país, estamos básicamente listos para matar por estos símbolos, para defender nuestra tierra. Como decíamos por ahí, alguno de los compañeros también nos lo hizo notar claramente con su comentario, pues nosotros consideramos siempre que el centro de México y la Ciudad de México es el centro del país, y no es el centro del país, es una región muy particular del altiplano de México, que se encuentra básicamente en el centro sur del país. El país es muchísimo más grande hacia el norte, hay muchísimos más kilómetros cuadrados en el norte que en el sur, pero lo importante o lo interesante, y por eso lo manejábamos de esta manera, era mostrar cómo nosotros nos hemos agenciado un símbolo, es decir, buscamos pocas cosas que nos construyan las identidades, y esta pues es la manera en la que nosotros generamos nuestra identidad más fuerte, nuestra identidad más grande, y cómo la vemos hoy en día pues plasmada a través de lugares como este, que es el Centro Cultural de España, donde pues podemos visitar edificios como el Calmeca, que poder estudiar nuestro pasado. Imagínense qué paradójico, ¿no? Hoy vamos al Centro Cultural de España para entrar gratuitamente, cosa que no se nos permite en otros arqueológicos de México, para entrar gratuitamente al Calmecac, a la escuela de los ricos mexicas, de los nobles mexicas, y observar un poco de su edificación, observar de los elementos que se han encontrado, y sobre todo, pues que ustedes pueden ver que esto ya está dentro de un espacio arquitectónicamente moderno. Es, digamos, la paradoja. Nosotros hemos ido avanzado, pasamos de ser un país netamente indígena a ser un país conquistado por españoles, a ser un país mestizo, a conformarnos con ser un país mestizo. Y hoy en día, pues afortunadamente estamos tratando de sacar el pasado de estos países, de estos lugares hacia adelante. Y entonces, pues esto obviamente nos hace pensar en que en nuestro futuro todavía queda una enorme cantidad de cosas por estudiar, y sobre todo lugares como este que enseñarles y mostrarles para el futuro. Pues yo hasta aquí he llegado, ya son las 10:04, ya me les pasé 4 minutitos, pero pues hasta aquí nosotros hemos llegado, hemos preparado un poco esta charla con ustedes y poderles enseñar pues un poquitín de esta visión que tenemos los arqueólogos de la conquista y de qué sucedió particularmente con los vencidos, que son los que nos llaman la atención en este momento y que ahora pues es una manera de atenderlos e investigarlos. Yo pues obviamente les agradezco a todos ustedes, no sé si por ahí hay alguna pregunta. Alejandro, yo regreso contigo por cualquier cosa. Muchas gracias, Miguel. Una excelente conferencia que nos has dado, muy completa, donde combinas información arqueológica con datos etnohistóricos. Creo que ha sido muy valiosa esta conferencia para todos y para todas los que estamos aquí presentes, para sobre todo pensando en lo que es el curso de actualización de guías de turistas. Muchísimos datos muy importantes, acabando con ciertas ideas que se han seguido manejando y que hay que ir transformando con toda esta nueva información que nos has presentado. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera realizar, ya sea por chat o que abra su micrófono y se la formule al maestro, por favor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Arturo Morales, desde San Miguel de Allende. Felicidades, Miguel, muy gracias. Ilustrativo. Y nos acerca a la comprensión de la verdad a partir de fundamentos, no a partir de mitos o de historia creada desde el poder, ¿no? Como quiera que haya sido, político, ideológico, etcétera. Y nada más como provocación, tenemos aquí en la zona de Guanajuato una frontera, además de geológica y fisiográfica, entre Mesoamérica volcánica y el semidesierto de Aridoamérica. Tenemos, y por cierto, producían las rocas metamórficas y por eso se hizo el Camino de la Plata, ¿no? Por aquí. Pero más allá de esto, es una zona súper interesante. Ojalá puedan vincular ustedes como arqueólogos y científicos de estas investigaciones
la flexibilidad que tuvo la frontera en diferentes momentos, que obedecen obviamente también a diferentes eventos, vamos a decir, ambientales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la frontera desde fósiles de la megafauna, por ejemplo, ¿no? Que llegaron aquí precisamente. Aquí era como que el límite de alguna manera. Pero a mí siempre me ha llamado la atención. Aquí tenemos, solamente en el municipio de San Miguel, tenemos más de 100 sitios arqueológicos del clásico. Y tenemos en todo el estado de Guanajuato más de 1,200 sitios arqueológicos que obedecen a diferentes fronteras. Muy concreto, la frontera que mencionabas de los tarascos, por ejemplo, Irapuato, Guanajuato, muchos otros, ¿no? Yuriri, etcétera, son nombres purépechas. Y entonces, bien defines la frontera hacia el sur con el Balsas, pero súper interesante revisar esta frontera norteña de Mesoamérica cultural, más que Mesoamérica geográfica, ¿no? Ya hay investigaciones y será bien interesante empatarlos, y yo he tenido el privilegio de compartir con turistas las áreas nuevas abiertas al público del Templo Mayor, debajo del Templo del Apartado, de lo que fue la Casa de las Ajaracas, que es donde está el Zompantli, del Centro Cultural España, etcétera, ¿no? Felicidades, es realmente sorprendente para todos y nos da otra visión de la verdad a la que nos tenemos que acercar. Felicito a los organizadores del seminario y a ti en personal. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Pues sí, justamente lo que dices, ahí tenemos una chamba muy grande, que es poder definir nuestras otras fronteras, porque claro, hoy nos hemos centrado en el mundo náhuatl y en el centro de México, pero el caso de, por ejemplo, la frontera norteña es pues muy, muy, muy llamativo, porque prácticamente se estaba acabando la colonia y había zonas que todavía no estaban conquistadas en el norte de México por los españoles, donde ni siquiera se paraban ellos y más bien todavía mandaban a las misiones de religiosos a hacer la chamba sucia. Por ejemplo, el caso del área maya, donde pues, el último reducto en el sitio de Tayasal en Guatemala, pues fue conquistado hasta 1760 y tanto, si no mal me acuerdo. Esto quiere decir pues, que nosotros es que tenemos esta tendencia a ver los eventos como una cosa, como un evento, un momento en la historia, y lo que tratamos ahora nosotros es entender que esto es un proceso larguísimo, que como decíamos ahorita, pues todavía nos ha salpicado a nosotros, ¿no? Porque seguimos, ya sea por inercia o por convicción, pero seguimos trabajando estos temas. Pero como dices, es muy interesante el tema de las otras fronteras y eso esperamos pues, en un futuro que nos inviten aquí para poderles platicar un poquito más al tema. Pero muchas gracias, Arturo, muchas gracias por tus conceptos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo te quiero preguntar, Miguel, sí. Con toda esta visión que nos diste acerca del momento previo a la conquista, en donde los mexicas están controlando un amplio territorio, todo un imperio, e incluso hay algunos sectores que jamás llegaron a conquistar, que nos presentaste aquí magistralmente y hablando con una información muy clara. ¿Consideras tú, es innegable que existía una jerarquía militar al interior de la sociedad mexica, una estructura militar? ¿Consideras que también pudo haber existido un arte marcial en el sentido de ciertos movimientos, sobre todo pensando en lo que es la captura de cautivos para los sacrificios? Pues no cualquiera podía hacerlo sin derramar sangre. Entonces, ¿cuál sería tu visión acerca de este aspecto? Y cómo, en caso afirmativo o negativo, ¿cómo pudo haber sido ese choque contra las fuerzas de los españoles que venían con otro tipo de armamento? Claro. Bueno, esto se ha debatido. Hay por ahí varios investigadores que básicamente dedican toda su atención al armamento, a la organización, al entrenamiento. Nosotros tenemos que pensar que ser militar es una chamba de tiempo completo y por lo tanto requiere de una serie de técnicas, como bien dices, que podríamos calificar como lo que entendemos como un arte marcial, es decir, como una técnica específica en la que utilizas. ¿Por qué?
porque, por ejemplo, es vital conservar ciertas zonas del cuerpo que no sufras una lesión, porque evidentemente todas las armas son de tipo punzocortante, ¿no? Como el macuahuitl o las lanzas o las flechas. Es decir, además, una herida es fácilmente infectada y entonces también, o sea, no es nada más que te atrapo en el campo de batalla, sino además te tengo que transportar vivo para que me sirvas en otro momento. Y esto seguramente que tuvo una vamos a decir, una estructura particular, porque no es, como bien dices, no va a ser sencillo el que sin golpear en la cabeza a alguien lo puedas dominar, lo puedas controlar. Esto seguramente que requería de una serie de técnicas, de una serie de pues particularidades que pudieran ir generando, en el caso de los combates cuerpo a cuerpo, pues poder dominar. Por ejemplo, pienso en que esto no es extraño si pensamos, por ejemplo, el caso de el desarrollo de la capoeira en Brasil, por ejemplo. Es una forma muy específica de defensa, muy particular, es decir, la gente que sabe pelear en esas técnicas, pues es muy difícil de vencer. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, lo primero que hacen es ellos bajar al piso, apoyarse con las manos en el piso y utilizar la cintura como palanca, y las patadas que tiran ellos son mucho más fuertes que una patada, por ejemplo, de un taekwondoín. Esto tiene que ver, pues obviamente, con fuerza, apoyo, etcétera, etcétera. Pero lo que nos indica es que nosotros hay muchas formas que no entendemos, porque no las podemos ver, de cómo poder controlar una población, de cómo entender. Nosotros lo que usualmente vemos es que los agarran y los pescan del pelo, pero también para esto pues tendría que haber una serie de técnicas, una serie de elementos y sobre todo un código que además nos indicara pues cuando estás vencido, cuando te han capturado, y pues asumir de cierta manera tu destino manifiesto, que en el caso de la muerte mexica, pues iba acompañada de seguramente el uso sacrificial de tu cuerpo y de tu sangre para las tareas que tenían destinado los mexicas. Yo creo que idea muy interesante, pero también desarrollada dentro de lo que entendemos como la diplomacia de la guerra. La guerra está estructurada, no es nos rompemos el hocico unos y otros, mañana fuera del colegio, no. Esto se pacta, se organiza, se prepara, la gente prepara las fuerzas y entonces sucede la batalla. Recordemos que siempre la batalla es el último recurso que uno tiene para poder adquirir algo. A veces lo usamos de más, a veces se usa de menos, pero lo importante es entender que este es un recurso. No todo se gana a golpes, muchas veces ganas con la amenaza del golpe, por eso necesitas que el ejército siempre esté preparado. Lo enseñas tú y entonces no necesariamente lo tienes que activar. Con su mera presencia puedes hacer que ganen y entonces tener una serie de beneficios importantes relacionados con eso. Pero forzosamente creo yo que tiene que haber habido toda una serie de determinaciones muy parecidas a las doctrinas. Por ejemplo, creo yo que uno de estos ejemplos puede ser el de las banquetas de la Casa de las Águilas, donde hay imágenes de guerreros que están representados pues en un cuartel militar, que pues básicamente podrían ser una manera de contar una historia y también de mostrar cómo se hace una chamba, ¿no? Cómo se le rompe el hocico a alguien sin matarlo y con la posibilidad de traértelo de vuelta. Es todo un arte. Hoy en día, pues la guerra es básicamente matar a tu enemigo, pero capturarlo requiere de toda otra serie de elementos. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, pues les agradezco en primera instancia al maestro Báez por su presencia, por la conferencia que nos dio esta noche. A todas ustedes y a todos ustedes por haber estado presentes, y les hacemos la invitación para el día de mañana con una sesión más acerca de la conquista, con donde estará la doctora Sandra Guevara. Y nuevamente, Miguel, muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches, que descansen y hasta mañana. Muchas gracias, buena noche. Gracias, Alejandro, muy buena noche. Gracias a ti. Suerte. Igualmente.